Hola, muy buenas noches. ¿Cuánta gente ya por aquí? ¿Pero este qué es? Vamos a presentar un poco el programa y os leo, ¿vale? Como sabéis, como ya he ido anunciando pesadísimo toda la tarde, hacemos el top 10 esta semana de los Seattle Supersonics, si os parece. Una serie que hemos ido haciendo con mucha gente hasta ahora: Orlando, Portland, Chicago, los Pistons, San Antonio. Y ahora toca Seattle y estamos con un señor que conoceréis seguro, que es conocidísimo fan de los Celtics, ay, de los, perdón, de los Sonics, el señor Julio Lorenzo. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. ¿Qué tal todo? Pues muy bien. Un poquito nervioso por estar aquí Nada. en este canal. Pero no, bien. Tómate un par de gin tonics y se pasa. Pues mira que he estado a punto, de venir al gin tonic, pero un poco pronto. Un poco pronto, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, Uy, tenemos un lo he follow. pensado. Luigi. Gracias, Luigi Padilla. Dime, perdona que te he interrumpido por el follow. ¿Qué decías? No, perdón. No, queda un poco pronto para el gin tonic, pero ya está. Sí, es un poco Estamos tarde. aquí preparados. La verdad que sí. Bueno, pues nada, vamos a hacer un top 10 all time, esta vez de los Sonics, y que es tu franquicia. ¿Desde cuándo es tu franquicia? Explícame un poco el porqué de esta afición por los Sonics. Yo creo es mi franquicia desde. A ver, no desde que empecé a seguir la NBA, porque yo empecé a seguir la NBA como. A finales de los 90, o sea, no, perdona, o sea, a principios de los 90, o sea, Principios de los 90. sí, Merci con Déu. los Lakers, Perdona, perdona. los. Bueno, pues yo empecé a seguir con los Lakers, o sea, los recuerdos que tengo más antiguos eran las finales de Lakers contra los Bulls del 91, que Claro. de hecho que lo tengo grabado en VHS, el primer partido, yo iba con los Lakers y tengo grabado el único que ganaron. El primero Pero en el estadio. sí, exacto. Y yo era muy fan entonces de Worthy, era mi jugador favorito. Yo no sé por qué siempre he sido muy amigo de jugadores que no eran o sea, de buscarme jugadores que no eran la estrella, ¿no? O La sea, primera no, espada, ¿no? sí, no sé por qué, supongo que igual me veía un poco reflejado en ese como un poco más segundo plano y tal, pero siempre me gustaban. Entonces, en ese momento pues estaba con Worthy, además pues llevaba gafas y bueno, cuando eres pequeño pues Llama la cualquier atención, ¿no? detallito cualquier detallito que es un poco diferencial Sí, y sí. entonces pues eso. Entonces luego tuve una época que dejé un poco de seguir o que nada, seguí menos la NBA pues porque yo qué sé, estás con el fútbol, con Cosas otras personales, cosas. sí. Sí, y luego ya me metí cuando empezó, yo creo que fue cuando empezaron las retransmisiones del Plus. Que fue precisamente el año que llegó a la final Seattle, Seattle ¿no? y yo me acuerdo que yo jugaba básquet y teníamos un grupito de amigos y cada uno pues tenía sus jugadores favoritos y todo el mundo pues estaba con Jordan, con O'Neal, con tal y yo estaba buscando ahí como algo referencia de decir, bueno, esto yo quiero que sea como un poco diferente, ¿no? No por nada, simplemente por no seguir La corriente. la corriente, exacto. Y me acuerdo de ver partidos de Seattle y bueno, aparte obviamente del espectáculo que eran estos dos, pues, Payton y Kemp, y sobre todo Kemp, pues que eran, pues claro, Una pues, gozada, llamaba la atención. pues, me, claro, pues me fijé un poco en el segundo espada, ¿no? En el que le daba los balones y yo decía, este tío es que es muy bueno y no sé, tenía un lenguaje corporal, un rollo, porque claro, ahora es muy fácil decir, bueno, es que la defensa y tal, pero cuando esas edades tampoco te fijas No, la tanto verdad que en. no. Y era más el rollo que llevaba El rollo él, vacilón que de llevaba, ¿no? vacilón descarado y Sí. sobre todo me flipaban los balones que le ponía a Kemp como si nada, que las tiraba, pero como que tiraba y joder, y unos pases acojonantes, eran Sí, era perfectos, un gran playmaker. bueno, aparte que el otro, claro, cazaba lo que le pusieran. Y bueno, que encima ese año llegaron las finales, bueno, la final de Jordan, o sea, fue todo muy emotivo, fue muy guapo, además el hecho de que fuera un equipo que le daban o sea, que no era favorito para nada, encima se pusieron 3-0, era en plan de, bueno, estos los barren y ojo, cuidado, Sí, que sí, sí. Se pusieron ojo las finales a tiros, que sí. ojo que ahora, claro, ahora está el meme ahora de Jordan con el iPad riéndose de Payton, pero pero Exacto. cuidadito que sobre todo además Kem que también le hizo un traje a Rodman importante.
Bueno, sí, fueron las finales muy chulas, la verdad. Fueron muy chulas, fueron muy chulas. Y bueno, a partir de ahí pues he ido siguiendo, luego pues también he ido, pues claro, obviamente pues empapando un poco de la historia, de la franquicia y un poquito pues eso. Siempre ha sido como el equipo ahí que tenía ahí en mi corazoncito hasta que, joder, me lo quitaron. Bueno, nos lo quitaron a todos. Sí, ahora hablaremos de la historia de los Sonics, pero sí, sí, tuvieron que moverse. Bueno, se movieron por temas legales y temas complicados, pero sí, sí, ya no existen como franquicia. Una pena, a ver si vuelven, que se rumorea. Se rumorea que sí, la verdad que sí. Hablamos, si te parece, introduzco un poco a los Sonics y leo un poco al chat, ¿vale? O sea, la historia rápida de los Sonics. Haremos eso, si te parece, Julio, hago una introducción rápida a la historia de los Sonics, leo un poco el chat y empezamos ya con el top 10 directamente, ¿vale? Del 10 al 1, con cada uno con sus motivos. Estupendo. ¿Vale? Pues mira, los Sonics, vamos, por cierto, importante, no vamos a hablar, además a petición de Julio, que a mí me ha parecido muy bien, no vamos a hablar de la franquicia que luego se trasladó a partir de ese espacio en la competición, que son los Oklahoma City Thunder, sino solamente de la historia de los Seattle Supersonics. Yo creo que es una franquicia suficientemente emblemática dentro de la órbita NBA como para hacerle un top 10 solo a ellos, así que no saldrán, en principio, no está contemplado ningún jugador de OKC, lo digo para los que podáis. Decir, pues me falta este, me falta el otro. Uy, han llegado Cheers, han llegado. Ahí está, hay un GIF. San Lázaro ha ganado suscripción, nivel 1 a Triki. San Lázaro tirando la casa por la ventana, un sub para Triki. Muchas gracias, Juan, mi tío. Voy a hacer rápida historia de los Sonics, ¿vale? Es una franquicia que fue fundada en el. Fundada a partir del 66-67 por un millonario del estado de California, con algún pequeño accionista minoritario, vamos a decirlo así. Y fundaron una franquicia, consiguieron un espacio en la liga para la temporada 68. Y la nombraron Supersonics, la afincaron en Seattle, la nombraron Supersonics, por si algunos no lo sabéis, porque en ese momento se acaba de firmar un contrato del estado con la ciudad de Seattle para fabricar un Boeing, no sé si era el 2777 o algo así, un Boeing, un avión de la construcción americana, ¿vale? De la fábrica americana, que al final lo acabó haciéndose, pero le llamaron Supersonics por ese motivo, porque fue el año en que se hizo ese gran contrato y a partir de ahí, historia NBA, años 60, finales de los 60, la primera temporada de la liga, una franquicia que tiene un ranking ganador del 54%, con 32 apariciones en playoff y un campeonato NBA, y con 54 temporadas contando las de Oklahoma, contando solo las de Seattle, teniendo en cuenta que son desde el 68 hasta el 2007-2008, así que hacen las cuentas, 40 temporadas justas en la NBA, 40-41 si cuentas la temporada de inicio, una franquicia, digo, con no muchos años de historia, pero de la que nos saldrán un montón de jugadores, ¿verdad, Julio? Un montón. Sí. Y la pena es que solo se pueden poner 10 porque me ha costado mucho, ¿eh? Siempre te quedan fuera. Sí. Y en este caso seguro que hay mucha gente que dirá, pero bueno, ¿cómo no has puesto a este? ¿Cómo eso no, es lo no chulo. Has puesto al otro? A ver si se enfadan, que es lo guapo. Vamos a leer un poco el chat rápidamente. Está Noe por aquí, Primens, Florito también por aquí, Seguns. A veces parecemos de en el patio. Yo lo hago también eso. ¿Quién lo sabe? Nos comenta Noe. Tony Laura, Podio, exacto, sí señor, tercero, medalla de bronce. Florito o no, Noe. Es tan difícil eso, Tony Popotter. Noe por aquí, chicos, que os pongo de beber unos gin tonics, Noe, siempre. Ya están por aquí los superchonis, os comenta Havel, Luis por aquí también, Oli Lemba y a nuestro querido Julio, aquí estamos calientes como cual palo de un churrero esperando al top 10. Otro GIF, otro regalo. Breas ha regalado suscripción de nivel 1 a Fluki. Hombre, Breas, tío, me has traído a Fluki por aquí, qué gran honor, tío. Sí, señor, muchas gracias, tío. Seguimos leyendo, ¿vale? Noé, está muy alta la música del Zelda. ¿Por qué? ¿Mi música? ¿Es la mía la que está muy fuerte? Os apago la luz, señor de los M's. Legendario con Aquarius de naranja, la bebida de los deportistas de la noche, sí señor. Buenas a Juanmi, buenas Summer One, Amadis, muy buenas noches. Tatán, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? San Carlos Leo, Heim también por aquí, muy buenas. El Pachi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor de los M's, yo no sé vosotros, pero me he puesto en mi camiseta de Sean Kemp que me queda un poco faja ya. Curro Jiménez, muy buenas. Oye, hay gentecita por aquí, teniendo en cuenta que es contenido puro NBA, eso mola, tío. Tatán por aquí, espero que junten las dos franquicias, tanto Sonics como los Thunder. Pues no, Tatán, hemos hecho solo Sonics. Eso es un debate que no sacaremos hoy, pero que se podría hacer, que es el tema.
sí, vale o no. Con los Sony es especialmente interesante, además Julio lo sabe, por eso me pidió, o él dijo, yo por mí solo Sonics, porque es que además los Sonics, que en 2008 perdieron, se movieron por temas legales, por temas, digamos, económicos, se movieron de Seattle a Oklahoma, y el propietario mantuvo toda la parte de icono, logo, colores de la franquicia de Seattle, la mantuvo en Seattle. Tuvieron un litigio entre la ciudad y el propietario, etcétera, etcétera. Al final el propietario se llevó el equipo a Oklahoma, pero todo lo que es Seattle se sigue manteniendo, Seattle Supersonics se sigue manteniendo en Seattle. Así que es especialmente interesante hacer solo el bloque Seattle en este top 10, más que nada porque lo que está en Oklahoma es, digamos, la licencia en la liga, es lo que la licencia de Seattle es la que se llevó el empresario a Oklahoma, así que no tiene nada que ver, realmente nada que ver, Oklahoma City Thunder con Seattle, excepto eso, pero bueno, es otro debate. Además, perdona, pero, sí, pero yo creo que los aficionados de Seattle, de la ciudad de Seattle, creo que no le tienen mucho cariño a Oklahoma, precisamente. No, ni en Oklahoma, que ni en Oklahoma celebran los el anillo, o sea, aniversario del anillo de los Sonics, ni nada de eso. O sea, es esa licencia en la liga, pero no tiene nada que ver. Claro. Sí, claro, sí, claro. Tal cual. Igual como pasa con muchas franquicias NBA, ¿vale? Pero eso ya digo, eso es un debate complicado. Al final da igual, lo haremos así. Y si a alguien le apetece hacer el de Oklahoma solamente, también se puede hacer. Está de 9 por aquí. Si lo oye un poco bajo al compañero, sí. Voy a subirlo. Pues mira, perfecto que me lo digas porque cambiar la interfaz, ¿vale? Subo un poco a Julio. Mira que lo he dejado tal cual. Claro, yo tengo, y seguramente, como tengo el altavoz aquí muy fuerte, lo voy a subir un poco más. Me dices, no, muchas gracias, ¿eh? Supongo que... A lo que hay que oír. Nah, faltaría más. Subo un poco más, bajo un poco más esto para que no se oiga demasiado por aquí. Lo he subido un poco. Me decís si está bien, suficiente, lo pongo, subo un poco más. Venga, un poco más. Ya está. Va. Y eso. Más o menos un poco al día del chat. Tampoco hay muchísima gente, lo cual está muy bien. Hacemos eso, Julio, si te parece. Top 10, empiezas tú el 10, luego yo el 10, y así hasta la posición número 1, donde pondremos al primer jugador de tu franquicia. Cuando quieras, empieza con el 10. Vale, bueno, lo único es eso, que es muy difícil ese 10, y he seguido unos criterios personales para algunas cosas, luego ya lo contaré un poco cuando avancemos. Pero bueno, que sí, que hay mucha ilustre que se queda fuera y... Algunos es porque han estado muy poco tiempo o, bueno, por cosas, ¿no? Sí. Bueno, empiezo con el 10. Como quieras. El 10 para mí, bueno, tenía que ponerlo en esta lista por un tema de cariño al jugador y lo que significó y demás. Y he puesto a Detlef Schrempf. Detlef Schrempf. Detlef Schrempf, el número 10, al alemán. Perfecto. No sé qué te parece. Sí. Motivos. Estuvo seis temporadas en Seattle, desde el 93 al 99, con casi 17 puntos y más de 6 rebotes por partido. Fue mejor sexto hombre en el 91, que esta no era de Seattle, pero en el 92 también lo fue. Y bueno, creo que no estaban, pero bueno. Y luego fue 3 veces All-Star, esta sí en Seattle. Y estuvo en la final, obviamente, es que fue uno de las del miembro del Sonic Boom de estos Sonics de mediados de los 90, era como el tercer espada de y hombre, pues por cariño. Sí, sí, era tal cual, el tercero en anotación, el tercero en jerarquía de tiro para esos Sonics que todo el mundo recuerda. Sí. Sí, era un poco el el pegamento que estaba ahí entre los dos bestias y un tío muy inteligente en la pista, un europeo en ese momento que tampoco había tantos, pues muy importante. No, además es lo que tú dices, que no había, en ese momento no había europeos en la liga, muy poquitos. Claro, muy poco, y eso, entonces pues por eso he dejado otros fuera, un poco también por cariño a este jugador y nada, pues por lo menos en el puesto 10 lo quería meter. Perfecto. Muy bien, pues este es el 10 de julio, pongo el mío y os leo el chat, ¿vale? Que veo que estáis interactuando. Por cierto, voy a ir intentando recopilar algo que no he hecho en otros directos, voy a ir poniendo
intentar poner en una hoja así un poco informal, ¿vale? El top 10 de Julio y el top 10 mío, y luego al final los votáis, a ver qué os parecen, a ver cómo valoráis nuestros top 10, ¿vale? Voy con mi número 10, rápidamente, ¿vale? Otro jugador de, se puede decir, esa época más o menos, aunque anterior en la franquicia de Seattle, Dale Ellis es mi número 10. ¿Por qué Dale Ellis? Fue All-Star un año, ¿vale? Jugador más mejorado de la liga la temporada 86-87, incluido en un quinteto All-NBA de la 88-89, la temporada 88-89. Era un, además, estuvo, fue ganador de concurso de triples, estuvo en varias participaciones, un gran tirador de los primeros. Sobre todo lo que recuerdo más de Dale Ellis, y todo el mundo lo recordará, supongo, es que se puede decir que fue de los primeros especialistas en el triple en la NBA cuando no había, no se consideraba esa faceta del juego como ahora. Jugador que fue elegido por Dallas en el draft, pero que jugó en Seattle de la temporada 86-87 hasta la temporada 90-91, ¿vale? Estuvo en Seattle 7 temporadas. Eso para mí es importante, porque yo creo que, a pesar de que he jugado, lo dicho, en Denver, en Dallas y en alguna otra franquicia más, más veterano, la foto de Dale Ellis es con la camiseta de los Sonics, justo anterior a esa gran generación de la que hablaba Julio ahora, y ese ha sido mi número 10, lo dicho. En esta situación, en este punto, siempre te dejas algún jugador por matices fuera que igual no lo merecería, no puedes meterlos a todos, y este ha sido mi número 10, Dale Ellis. ¿Qué te ha parecido? Me parece estupendo. O sea, jugadorazo, y bueno, ahora hablaré yo también de él. ¿Ahora, perdona? Que ahora hablaré yo también de él. ¿Sí, no? Sí. Bueno, cuando quieras. Cuando quieras, adelante con tu número 9, mientras voy a ir apuntándome todo esto. Es que es mi número 9. Dale Ellis es tu número 9, ¿no? Sí. Y bueno, has dicho muchas cosas. Solo por aportar, o sea, una cosa que me parece flipante de Dale Ellis, aparte de las temporadas que hizo en Seattle, fueron a nivel anotador impresionantes, porque tiene temporadas de 27 puntos. Pero es que lo que me parece flipante es que este tío, o sea, jugaba en Dallas. Sí. Y lo ficha Seattle. O sea, sí, juega en Dallas y promedia 7 puntos. Sí. Lo ficha Seattle y en el año que lo ficha se va a 25 puntos. O sea, es que 24, la gente no lo recuerda, lo estás diciendo muy bien, Julio, porque este señor en Seattle promediaba 25 puntos por partido, ¿eh? 4 temporadas seguidas, sí, ¿eh? Es muy bestia. Sí, sí, sí. O sea en su carrera en Seattle creo que promedia 20, coma poco, porque claro, luego volvió y ya era como al final de su carrera, entonces eso, claro, le hace bajar, pero en su primera temporada, que fue cuando era, o sea, fue sus mejores temporadas en la NBA, eran brutales, sí. O sea, 27, bueno, una temporada de 27 y medio y una burrada. Y este tío además tiene el récord. Bueno, aparte que fue campeón de concurso de triples, ¿sí? No sé si lo has comentado, pero sí, creo que tiene el récord de más minutos jugados en un partido, que fueron en el 89 en un Seattle Milwaukee que se jugaron. Ah, sí, cinco, sí, no recordaba ese récord, sí, señor, es verdad. 5 prórrogas, jugó 69 minutos y acabó con 57 puntos, 7 rebotes y una asistencia, el chupón, que en 69 minutos, se lo digo. Era un tirador puro y duro, ¿eh? Era un tirador puro y duro, ¿verdad? Puro y duro. Sí, sí, además creo que tenía muy buenos porcentajes de triple. O sea, creo que, creo que lo tenía por aquí apuntado, un 42% en su carrera en Seattle, que es una burrada para un... Era un gran tirador, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues bueno, este es mi número 9. Perfecto. O sea, me alegro coincidir, más o menos. ¿Cómo? Que me alegro de coincidir. Ah, sí, hemos coincidido bastante cercano en la posición. Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque claro, esto, bueno, que la gente ya sabe que no hemos hablado ni. No, o sea, no, exacto. Esto es a pelo. Importante eso. Yo en ningún momento le he preguntado a Julio qué posiciones ha puesto. Aquí me he ido, perdón. Ni nada parecido. Así que sí, sí. Estoy preparando, por cierto, el documento en el que iré poniendo los tops de nuestros tops históricos, nuestra clasificación, para que al final se pueda votar. Y sí, sí, lo que tú dices, en ningún momento hemos hablado de quién poníamos en cada posición, ni nada parecido. Así que, perfecto. Pues este ha sido el... Ahora me pongo al día del chat, ¿vale? Este ha sido el número 8 de Julio, que ha sido mi número... No. Ay, perdón, número 9, perdón. Sí, sí, Julio, gracias. El número 9 de Julio ha sido también mi número 10, ¿vale? Me pongo un poco al día del chat. Está Harden por aquí, muy buenas, contenido como siempre. Gracias, Cacho. Y merci por pasarte. Muzi Mucientes, muy buenas noches. Chaps por aquí también. ¿Cómo estás, Lee? Top 1 Durán, ¿eh? No, Chaps. No, hay yo que sí.
Alguno se decepcionará con esto. Triki, muy buenas noches, Triki, ¿cómo estás, tío? Estrenando el sub que te ha regalado por aquí, creo que ha sido Breas, ¿no? No, ha sido Juanmi, perdón. Marcos Gonlía. Marcos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Desmond Mason Top 5. Es de los jugadores históricos, sin duda también. Breas, buenas noches, ¿cómo estás? Bernat, muy buenas. Muni también por aquí, muy buenas, Muni, sabes que me encanta que estés por aquí. Tatán 3177, Muni por acá, un intento, muy buenas. Que viene, la gente debe venir directamente del canal de Muni. Cuando estoy preparando el directo, me sale mal, no puedo pasarme por el directo de Muni, pero mañana lo veo, sin duda. Cuando Lemba o Julio oigan, pongan, se ha creado la P ahí, ¿no? A Sam Perkins en el top 5, recordadme que os cuente la historia, cómo lo conocí en persona, historia del señor de los Back of Memes. Sí, señor, Luis of Memes. Noé, señores, perdona, Julio, ¿decías? No, nada, nada, que es que lo de Luis, ¿no? Es brutal, lo de sus anécdotas con jugadores. Sí, tiene un montón. Juanmi por aquí, ¿por qué será que en todos los tops hasta ahora siempre acaba saliendo Jordan? Hombre, en este, hoy también saldrá Jordan. Los Bulls de Jordan al menos saldrán, porque sabemos por dónde fue la historia de Seattle. Breas por aquí, también se ríe. Mooney, In the Ghetto, Peyton, están comentando de cuando tú estás hablando de tu referencia hacia los Sonics, o de tu afición hacia los Sonics. Tatán 31, muy buenas, Tatán. Bernat, Breas, Jordan siempre en el top 1 en todos los equipos. Harden, yo quiero que vuelve la NBA a Seattle, se está hablando, y es lo que ha dicho Julio, ¿eh? Juanmi por aquí, mira, ya te sale el icono, ¿eh? La cría durmiendo, directo top 10, estoy que le mete fuego a todo. Voy a la ventana, muy buenas noches, muy, ¿cómo estás, tío? Tatán, que alguien invite a Gonzabel al directo, venga, ahí está el directo de Gonzabel y decirle que aquí se está al contenido del bueno. Noé, que el 7 de julio 30 palos, estoy jodido, hostia, Bernat, tío. 7 de julio, todavía queda. San Fermín. Se ha comentado eso, lo han pedido, pero han dicho que lo primero que tienen que hacer es cuidar la ciudad y la seguridad. Bueno, sí, está ahí, en el aire, lo de Seattle. Lo más grande de Seattle son los Sonics y Anatomía de Grey. Oh, hombre, no, y, perdona, y Pearl Jam, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Pearl Jam y Soundgarden. ¿Soundgarden son de Seattle también? Sí, creo que también, sí. El sonido Seattle. Bueno, Nirvana creo que son de Seattle. Nirvana, sí. Sonido Seattle. Grunge. Sonido grunge, sí, viene de Seattle. A ver, es una ciudad muy cosmopolita, Seattle, ¿eh? Es una ciudad, estado de Washington, noroeste de los Estados Unidos. Y la verdad es que es una zona en la que no hay equipos de NBA. El más cercano es Portland, si no recuerdo mal. Así que sí, le pega, ¿verdad que sí? Está al lado, Portland de Seattle está... Sí, está en el estado de al lado. En Oregón, sí. Está California, Oregón y Washington. Sí. No empecemos, coño, por aquí, ¿verdad? Bueno, hay mucho chat, ¿eh? Harden por aquí, va Ewing con esa camiseta que no es de los Knicks, duele la vista. Estuvo en Seattle un año, sí, señor. Triki, gracias, pedazo de crack. Gerardo, vale, te equivocas. Sergio, hola, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Os dejo puestos, pero lo veo mañana. Un abrazo, Sergio, sé que te levantas muy pronto. Merci por pasarte. Bueno, Triki, gracias de verdad, con lo que estamos pasando es un detallazo, pues por el sub, ¿no? Sensacional, Triki, ánimo, tío. Aquí se te quiere, coño. Mira, ahí está Breas con Luffy, San Lázaro, Marcos, Marc también por aquí, muy buenas noches, Marc, ¿cómo estás? Vale, bueno, estamos más o menos a... ¿Qué he dicho, Breas? ¿Qué he dicho? Puto Lee me dice. En este canal, si no dicen mal tu nick, no eres nadie. Bueno, he hecho lo que he podido. Vale, lo digo bien. A ver, Breas, que se me enfada, Breas. El nick que he dicho mal. Este es el, aquí está el de Triki. Hostia. VIP para Juanmi ya. Bueno, sí, Breas. Tiene que caer eso, ¿eh? Vale, lo he dicho mal el nick. Perdonad. Es que, a ver, Julio. ¿Qué nick es este? O sea, pudiéndose llamar Julio, Juan, José, Antonio, Pedro, Carlos, pues no, XX Luffy Y6XXL. Y pretenden que diga eso bien. Bueno, venga, va. Voy a apuntar aquí, para que no me acuerde, ¿vale? Para que no me olvide. El número 10 de julio ha sido del Lefes Renf. A ver si lo pongo bien. Buah, esto es complicadísimo, ¿eh? Del Lefes Renf. Es como si tiraras una piedra al agua, ¿no? Más o menos. De la sí. Y he puesto del Ellis, ¿vale? Del Ellis. Chep. Y Julio, en el 9, ha puesto a Dale Ellis. Y ahora voy yo con mi número 9, ¿vale? Que estamos más o menos al día. Como tradición, las secretarias de NBA tienen que enseñar los pechotes. Bueno, no, hoy no hay secretaria, hoy hay colaborador. Es muy distinto. Hay niveles, San Carlos. Voy con mi número 9. Este, a mí... Me es imposible no hacer un top 10 de los Sonics, y supongo, Julio, que estarás de acuerdo.
lo hayas puesto, ¿no? Sin poner a la primera leyenda de los Sonics en cuanto a generacionalmente, que además ha sido entrenador de los Sonics y uno de los elegidos 50 mejores jugadores de la historia de la NBA cuando se hizo el top 50, que es Lenny Wilkens. ¿Qué te parece? Imprescindible, para mí imprescindible. Voy buscando imágenes, ¿vale? Para poneros pues mira, en situación. Perdona, Didi Julio. No, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo... Puede quedar fuera, porque estuvo en muchos equipos. Lo he dejado fuera, con todo el dolor de corazón. Sí, lo entiendo. Yo he hecho un montón de listas, he movido muchos jugadores, he dicho, a ver esto que hago, y simplemente lo he dejado fuera por los pocos años que estuvo. Sí. Sí, simplemente porque ganó, o sea, el título que tiene lo ganó como entrenador, pero sé que es una leyenda y quiero decir, es de las que me ha dolido no ponerle, pues porque he puesto a otros, ¿sabes? Pero... Y básicamente ha sido por los pocos años que ha estado... Por los pocos años en Prime, porque estuvo 8 años en Seattle, ¿eh? Estuvo 8 añazos en Seattle, sí. Fue elegido por los Sonics en el draft del 60. No, perdón, me he equivocado. No, no, tienes razón. San Luis Hawks y luego en Seattle. Disculpa. Exacto. Claro, que estuvo como jugador-entrenador. Sí. Es muy coñón. En Seattle estuvo 4 temporadas. 4. Claro. Sí, sí. En Seattle estuvo temporadas a un buen rendimiento, 19 puntos por partido, 9 asistencias, 5 rebotes. Estamos hablando de un Hall of Famer, jugador que ha sido 9 veces All-Star, 9, lo dicho, ¿eh? Cuando hicieron el top 50, entró entre los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Yo creo que es un jugador de los históricos en cualquier franquicia más infravalorados, no sé por qué, pero es un jugador, lo dicho, que tiene 9 All-Stars, que tiene promedios de carrera de 16 puntos por partido y 7 asistencias, que jugó hasta los 37 años, tuvo un montón de años en la liga, que luego fue entrenador en Seattle, el entrenador del anillo precisamente, el entrenador de los Sonics del 78, ¿no? 79. Y eso, que fue en Seattle, fue 3 veces All-Star, jugó solo 4 temporadas, ha caído muy bajo en mi top, pero a mí me entraba y me hacía falta meter a Lenny Wilkens, sin más. Este es mi número 8. Sí. ¿Vale? Totalmente, ¿qué te parece? Totalmente comprensible. Adelante con tu 7, cuando quieras. No, mi número 8, ¿no? Sí. Tienes razón. Este es mi 9. Tu 8, perdona. Tu 8. Vale, mi número 8 es otro jugador... Quizá la primera, igual también está muy abajo, no lo sé, pero fue el primer jugador estrella, digamos, de Seattle. Ya sé quién es. Spencer Haywood. Sí, señor. Qué pasada de jugador. También, impresionante, claro. También lo he puesto porque, bueno, si quieres contar tú la historia de él, pero vamos, que fue que venía de jugar en la ABA. Y hubo un tema legal porque no me acuerdo quién lo eligió en el draft, porque esto no lo estoy mirando ahora, te lo digo de memoria, pero creo que se metieron los Sonics en medio para negociar con él el contrato y al final se fue a la franquicia de Seattle, pero creo que venía de la ABA de promediar una burrada de puntos y de rebotes, de ser el rookie del año y MVP. Es que Spencer Haywood, se puede decir que es el primer jugador que modificó reglamento en cuanto a entrada en la liga para la NBA. Eso es. Es un jugador que no tenía edad para entrar en la NBA y por eso se estrenó en la ABA con 20 años, justos, 19-20 años. Ya estaba en la ABA cuando en esa edad, bueno, más que por edad, creo que era por ciclo universitario, que no se podía formar parte de... Bueno. Era obligatorio haber cumplido un ciclo universitario, por donde ibas. Exacto. Y entonces, bueno, pues bueno, ficharon los Sonics y estuvo 5 temporadas, creo que fueron 5 temporadas, de la 70-71 a la 75, la 74-75, en la que promedió 25 puntos, 24,9, 12 rebotes y fue 4 veces All-Star. Y bueno, era una bestia. Esto era una bestia y fue la primera, sobre todo eso, pues la primera gran estrella de Seattle, de la franquicia. Entonces, pues, tenía que estar en el ranking. Sin duda. No sé si lo he puesto muy abajo, no lo sé, pero porque, claro, es que luego los otros que vienen... Luego tienes que meter a otros, está claro. No, está bien puesto. Claro, es que tampoco estuvo muchos años, realmente. Y bueno, pues fue All-Star y demás, pero claro, el equipo no...
Bueno, ahí está. Está en tu posición número 8, Spencer Haywood. Exacto. Perfecto, voy a leer un poco el chat y nos ponemos al día, va. Me he gastado ya la paga hasta el 10, me la dan. Ahí están con los, espera que pongo un poco de volumen aquí. Ahí están con los subs, regalando subs, ay, a tutiplén, cómo se nota que es principio de mes, ¿no, eh? Estaba justo escribiendo Berniki. Estabas escribiendo, ¿qué estás escribiendo, Noé? Y sigue, y algún día regresarán los Sonic seguramente, nos comenta Wookie. Seguramente sí, Wookie. Sí, ya lo hemos hablado y tiene toda la pinta. Veremos. Los Supersonics son las Supersonics, los Supersonics son los Supersonics. A mí me gusta los Thunder, es otra historia. Juanmi está a favor de lo que decíamos, ¿eh? Luigi por aquí, ¿meterán a Durán estando solo oficialmente un año en los Sonics como rookie? Pues al siguiente año pasado que sí, cosa curiosa, sí. Estuvo justo en los Sonics, Durán. Buena apreciación, Luigi. Esto ya ha acabado. Sí, porque es un vídeo muy corto el de Spencer Haywood. Mooney, Oklahoma, además, mucho menos mercado que Seattle. Sí, Oklahoma como estado y como ciudad tiene mucho menos mercado que tiene Seattle, pero se movieron por temas, ya digo, litigios con la ciudad, tal cual. Julio, tómate un Tauritón y que te vienes arriba, comenta Luis. Es por el tema de la voz, supongo, lo decían. Ya se oye bien, ¿no? Se oye mejor, ya supongo, Julio, ¿no? Se le oye más fuerte en cuanto por. Me ve mal, No, joder. no, se te oía bien. Lo que pasa que volumen, simplemente ha sido cosa de ajuste mío, ¿eh? Por volumen se te oía más bajo que a mí, simplemente. Yo creo que era eso, ¿eh? Simplemente. ¿Vale? No, no, se te oía bien. Lo que pasa que se te oye bien. Lo que pasa que seguramente te tenía muy bajo, sin más. No, no quiero que me robes protagonismo, Julio. Wookie, Renf en 10, ya empezamos con polémicas. Renf en el 10, dice Wookie. Lo ve polémico, Wookie. Bien, 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 esto está bien. Orphan Bonanit. Juanmi, Dale Ellis, tirador excelso. Sí, señor. ¿No, eh? Oye, solo dejo el aviso que estoy por aquí con mi espalda afilada, ¿eh? Con mi espada afilada, perdón. Portaros bien, gracias, Noé, tío. También te queremos. Abusón, San Lázaro, Muni, fan de Ellis. Mira, Muni es fan de Ellis. Javi Ocidonia nos dice: hola, señor mayor, en plena decadencia. Javi, ¿cómo estás? Y hola a todos. Mira, Noé, también por aquí, Muni, Eli. Ellis, además, se lo quitó por malos tratos y problemas con la justicia. Se lo quitó Seattle, ¿no? Sí. Juanmi, crack, y mereces un programa de historia de la NBA, Munipedia, menudo crack, sí señor. Munipedia. Ya lo hemos dicho, Juanmi. Un programa en la 2, solo pedimos eso. Un programa en la 2 a lo estilo Ramón Trecet. Es lo único que queremos. La época de Ellis 87-91 era como un Bradley Beal actual. Sí, bastante buena comparación. La época de Seattle, justamente, era eso, un súper anotador, ¿verdad? ¿Le compras la comparación a Muni? Sí. Sí. Spider-Man, durante Sonic y su temporada rookie. Sí, Durant, sí. Sí, Spider. El Breas Durant no lo van a meter. Hombre, si no ha salido ya, yo creo que tan alto no va a caer. Aunque está, ya digo, está abierto. No hemos hablado de nada. ¿Quién es Durant? A ese lo conocerán en su casa, nos comenta Luis. Javi, Nirvana. Sí, señora, sale Nirvana. Alice in Chains. Sí, señor Marcos, tío. Jimi Hendrix nació en Seattle. Nah, es una ciudad, ya digo, muy, culturalmente muy activa. Cultura musical acojonante, nos comenta Marcos, la ciudad, soy muy fan de esa escena, sí señor. Mira, Gerardo, Nirvana es de Washington. Bueno, de Washington, muy cerca de la ciudad de Washington o del estado de Washington. Será del estado, ¿no? Si es del estado, Seattle está en el estado de Washington, ¿vale? Esas cosas que tiene Estados Unidos que tampoco tienen tanta historia y tienen nombres repetidos por ahí. Hay varias Jacksonville en Estados Unidos, como 40 o 30, o 50. Luffy, así Luffy, Luffy, vale, Bernard, Luffy, Luffy. Pues que se ponga Luffy, se ponga Luffy. Breas, dile Kevin en vez de Luffy, vale, Kevin, Kevin, ya está, Breas. Venga, ¿seguimos? ¿Vamos bien? Bueno, Gisas, está Gisas por aquí, muy buenas, gente. Menos mal que no me he perdido mucho, ¿no? Vamos por el. ¿Por dónde vamos ya, Julián? Ni me acuerdo, has dicho tu número Yo he 8. dicho mi número 8. Sí, Vale, te toca a ti. pues voy a mí con. Voy yo con mi número 8, que Sí. es. Bueno. Otro, ya digo, es que cuando se hace estos top 10 no te quedas convencido ni cuando lo ves. Dennis Johnson, ahí va, Dennis Johnson. Vaya. ¿Por qué Dennis Johnson? Ahí tenemos un follow. ¿Voy a interrumpirme? Zumirri, muy buenas y bienvenido. Espero que estés a gusto en este chateando por aquí, en este charlando que estamos haciendo hoy un poco especial. Top 10 de los Sonics. Lo dicho, mi número 8, Dennis Johnson, The Jet. Perdón. Airplane, Dennis Johnson, un jugador que quizá su mejor época a nivel individual es en Phoenix, en su esplendor. Es un jugador que se puede ubicar en tres franquicias claramente: Seattle,
Phoenix y Boston Celtics. Seguro que es más conocida su época en Boston, pero ahí, era un ahí tenía un papel secundario como mínimo, básicamente defensivo y playmaker, en Seattle, donde fue MVP de las finales en las que Seattle ganó el anillo. Así que estamos hablando de joyería. Este señor tiene joyería en Seattle, para mí eso pesa muchísimo. Es un jugador que no ha jugado mucho en Seattle, lo dicho, y que seguramente no tiene, no son sus mejores años, pero que fue elegido en el draft por los Sonics, draft del, por aquí tengo la chuleta, segunda ronda, pick 12, ¿vale? Cuando las estamos hablando del draft del 76, perdón, así que, o sea, 12º pick, 29 overall, bueno, segunda ronda, pick 12, es decir, overall, el general 29 del draft, ¿vale? Por los Sonics, y salió un jugador espectacular, que en sus primeros años en Seattle, el primer año no tuvo mucha relevancia, pero que en su esplendor físico era un auténtico dunker, aunque no lo parezca. Dennis Johnson era un dunker, y que recibió el apodo de Airplane, ¿vale? Y que además, básicamente eso, tiene joyería en Seattle y fue MVP de la final en la que Seattle ganó el anillo. Eso para mí ha pesado muchísimo para meter a Dennis Johnson en el número 8 de mi top de los Sonics. ¿Qué te parece, Julio? DJ, pues ¿DJ? Me parece bien. Yo lo he puesto un poquito más arriba. Ah, vale, lo has puesto más arriba. Perfecto. Gracias, yo. Es que para mí ha pesado mucho el MVP de las finales y que fuera drafteado por Seattle. Igual, claro, es una chorrada, lo que te digo, pero yo he valorado, digamos que mis cinco primeras selecciones son todo jugadores que han salido de Seattle, o sea, que los han drafteado, o sea, que no han venido en traspasos ni demás, sino que tuvieron el ojo de draftearlos. Eso, sí, esto simplemente es una valoración más, quiero decir, una cosa que he puesto yo en valor, que tiene la que sea. O sea, sí, que, sí, para mí tiene peso también eso, ¿eh? El hecho de que sea un jugador drafteado para mí es importante, sí, sí. Y por eso yo lo he puesto más arriba, pero bueno, entiendo y te digo lo mismo que me pasa a mí, que hay muchos jugadores y aquí pueden bailar puestos, que es normal. Sí, 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 vale, o perfecto. Sea, pues ahí está, ahí está mi 8, cuando quieras, vamos con tu 8, ay, con tu 7, perdón. Sí. Mi 7. Bueno, mi 7 pues es el compañero de Dennis Johnson en los Seattle Campeones, y es Gus Williams. Gus Williams, sí, señor. Que tenía que estar. Sí. Porque bueno, en una pasada. La verdad es que el equipo de campeón, he estado viendo vídeos y demás, y la verdad es que mola porque era un equipo. O sea, era un equipo que no cambió nada, casi nada, del año anterior, que llegaron a finales y perdieron contra los Wizards, que también tenían un equipazo con el Vin Hayes, con Wes Unseld, o sea, un equipazo, y no cambiaron casi nada, y era un equipo, o sea, con lo cual no tenían estrellas, o sea, jugadores súper mega estrellas, pero eran todos, pues eso, con unos promedios 20, 15 y tal, pero muy bien, y eran, pues el backcourt de estos era brutal, o sea, tanto Gus Williams como Dennis Johnson, que eran, pues, rapidísimos, Dennis Johnson una pasada en defensa, este, pues es como una bala, y bueno, pues de Gus Williams, esto decir que son 6 temporadas, yo creo que era el más máximo anotador en ese equipo. Seguramente era la primera opción ofensiva, eso sí. Exacto, sí, exacto. Sí. Y bueno, pues eso, mejor quinteto en la NBA del 82, camiseta retirada. Tiene un récord de robos de balón en un partido, creo que lo comparte con Fred Brown, que es de 10 robos en un partido. Y bueno, pues eso, este es mi un gran jugador, un jugadorazo, un clásico de estos así pequeñito. Ratoncillo de esto rapidísimo, muy explosivo, que pegaba sus mates. O sea, era una bala, era una auténtica bala este jugador. Una auténtica bala y nada, pues eso, muy jugón, muy disfrutón. Que era de los que hacía la moto ya en los 70. Exacto, qué rabia le tengo. El bus del glitch de la moto se lo inventó Gus Williams. ¡Oh, qué rabia! A ver si lo parchea ya, por Dios. En el Next Gen está parcheado, que bueno, no existe. ¿Ah, sí? En Next Gen, ¿ah, sí? Sí, no existe. Ah, no sabía. Joder, sí, sí. Por eso el campeonato, o sea, por eso no lo han parcheado porque el campeonato lo hicieron de Next Gen, ¿no? Entiendo, el campeonato de... Ah, pues no sabía.
O sea, Claro, es que... tú imagínate un campeonato en el que te juegas cuartos con la gente usando un glitch en spam, tío. Es acojonante, ¿eh? Es acojonante. Es que yo como tengo la... O sea, yo juego Next Gen, pero... O sea, tengo la Play 5, pero juego a Old Gen porque no me gusta el gameplay de... Ah, pues mira, en Next Gen, si no quieres la moto, lo que tendrás muchas faltas en ataque, pero no está la moto. No, no, no. Es igual. Bueno, pues nada, la moto de Wes Wheeler. No, no, es un jugadorazo esto. Vamos, spoiler, lo tengo en mi top, por supuestísimo. Lo que dice Julio, backcourt de esos Sonics campeones. La joyería en el único anillo que tienen los Sonics tiene que pesar muchísimo aquí, a pesar de que todos recordamos a los Sonics por lo que ha dicho Julio antes. Al final, la generación ganadora de los Seattle Supersonics es esa que acaba de decir Julio. Voy a ponerme un poco al día del chat, ¿vale? Porque así también dejo imágenes de Wes Williams que son preciosas de ver, tío. Ahí, justamente, en un partido del que hablaba Julio ahora, ¿vale? En esos duelos contra los Washington Bullets, ¿vale? Todavía, de Wes Unseld y Verdad, compañía. es verdad, he dicho yo Wizards, pero no, Washington Sí, a mí Bullets, también se ¿no? me escapa siempre Wizards, que es normal, es como los conocemos ahora, pero Sí, eran, bueno, los Washington perfecto. Bullets que antes eran los Capitals, o sea que esto va así. Sí. Dice SummerOne por aquí, Lenny entrenó y jugó en todos los equipos. La verdad es que entrenó en un montón de equipos, pero Lenny Wilkins es icono sobre todo de Seattle y de Cavaliers, se puede decir. Así que Butano viene a ver si alguien le carga más, la caga más que él con Robinson. Yo tengo alguna elección muy alta, creo, que puede tener, al contrario de... Y alguna, mira, una muy alta y una alguna. Algo más baja de lo que mucha gente esperará, y lo que ha dicho Julio antes, dándole muchas vueltas, intentando, lo que decía Luis en su top 10 de los Magic, intentando pesar distintas cosas y no dejándose llevar por algunas otras, que puede crear polémica. Botano, ven a ver si alguien le caga más que él, lo hemos leído. Breas, saludos. Serge por aquí, muy buenas. Bernat, Butanu, el señor de los M's, vale, San Carlos, está saludándose a la gente. Incluís a OKC, nos comenta Isas. No, lo hemos comentado al principio, Isas. No vamos con OKC, solamente Seattle, por los motivos que hemos explicado, pero solamente Seattle. Solo Seattle, sí señor, Seattle, por cierto, que es Seattle. Sí, ahora, cierto. Lee, tendrás que listar los ya hechos para votarlos, Quiero cantar la caña al señor de memes. Vale, sí, lo podemos hacer en algún directo, eso que dices, Bernat. Hacer ese listado que estoy haciendo ahora con Julio, que tendría que haberlo hecho, te lo comentaba antes off the record, de ponerlos en una imagen para que podáis votar, a ver cuál de los dos os gusta más, sin entrar en matices sobre cada posición. Estará interesante. San Carlos, si el colaborador es de Seattle Supersonics y ya no existen, ¿de qué equipo es ahora? Muy buena pregunta, San Carlos. Julio, ¿de qué equipo eres ahora si no existen los Sonics? De los Celtics, como todo el mundo. Ahora no tengo equipo, No tiene soy equipo, es un... un huérfano. No, no, estuve, o sea, seguí bastante a Oklahoma, aunque es un poco... Pero sí, era bastante seguidor de Oklahoma. Ahora estoy un poco más con Dallas por Doncic, básicamente, pero ya no es, ya no tengo... O Vas sea, picando de flor en flor, pero ya no tienes corazón con... me he quedado muy huérfano, sí. Te has quedado huérfano, Es exacto. otro, sí, es muy rollo, es otro rollo, sí. Bueno, perfecto, ya está, contestado. Muy buena pregunta, Carlos, sí señor. Buena Butano, pregunta. sí. Sí. Por cierto, la voz de Julio me tiene cautivado. Ten cuidado, señor Gemes, que te puede quitar el puesto de vozarrón oficial. Hombre, bueno, tiene voz sexy, pero lo de Luis, tío. Tengo voz de cretino. Yo cuando me oigo a mí Pero no, tú no te la fuera. oyes como la tienes, ¿eh? Te aviso. Por eso yo cuando me oigo. No, no, ¿qué es esta voz? No me gusta nada. No te Hombre, reconoce. y lo de Luis, ¿no? Luis y Butano son tienen vozarrones. No, sobre Eso todo es otra, Luis. sí, lo de Luis es otra Luis te liga. deja embarazado. Te deja embarazado Pues sí, como... por eso, por eso. El can... Te cuenta cómo conoció a Sam Perkins y bueno, ya. O sea, Kemp, Exacto. ¿Qué dice Noé? No sé qué, no he entendido eso, Noé. ¿El campeonato fue en Current? ¿Tú lo entiendes eso? ¿Current? ¿Alguien no? Un comentario de Noé. El campeonato fue en Current. No sé. Ah, se refiere a que debe ser de que el campeonato de play que debía ser en la no Ah, era en la Current NBA. Gen. Ah, vale. Sí, debe Hostia, ser esta. con la moto ahí, pues qué triste, tío. El campeonato fue maravilloso. Menudo festival de motos. Hostia. Como se nota que no lo vi, ¿eh? Pues imagínate, tío. Pues yo me esperaba que lo hubieran hecho en Next Gen precisamente por la moto, porque yo entiendo que no se puede hacer un campeonato con un glitch ahí la gente spameándolo, pero bueno, se ve que se atreven a todo. ¿Qué comentas, Noé? ¿Qué comentas? A ver. A ver.
No puedo estar por el chat, por el WhatsApp. Normalmente cuando me abre un WhatsApp no es por alguna cosa. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Que estoy muy orgulloso de no saber ni en qué generación se ha jugado el campeonato, sinceramente, pero que mucho. Es decir, antes pongo la cabeza en el váter que ver el campeonato de NBA 2K. Así os lo digo. Estamos igual, o sea, O ni sea, puta me idea. gusta el juego para jugar, pero no para un campeonato. Las secretarias hacemos muy buenas preguntas. Sí, señor San Carlos, tío, deberíamos crear un apartado palos que pondremos las posiciones en el ranking que más palos se han llevado. Pues podríamos hacerlo. Julio en Orlando le recibimos con los brazos abiertos. Mira, ¿ves? Si quieres ser de los Magic, Hombre, hombre, ahí te recibo. si me lo dice con esa voz, Claro, hombre. yo. Díselo en privado, Julio. Ahí, Hombre, yo voy, Luis. yo. Donde diga Luis, yo voy. ¿Y el finalista descalificado con el mando trucado? Nah, menos, Bernato, eso es coña, ¿no? En el descanso hubo actuación de Luna Pop en su canción Vespa Especial. En el descanso del torneo, Luna Pop. Vale, perfecto. No sé si lo que dice Bernato es verdad, ya os digo. Es que no me interesó, no me interesa, ni me interesó nada el campeonato, pero nada, ¿eh? Nada, nada. Me interesa más veros jugar a vosotros que ver un campeonato, si os lo digo. ¿Es real, Bernat? Pues fuertísimo. Bueno, vamos a ponernos al día. Este ha sido Gus Williams, o Gus Williams, ha sido, voy a poner este otro interfaz, ¿vale? El número 7 tuyo ha sido, ¿puede ser? Número 7, sí. Número 7. Vamos con mi 7, ¿vale? Rápidamente, ¿qué hora es? Las 11 menos 10, perfecto, vamos bien, de tiempo. Pa, 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 pa. ¿Dónde lo tengo? Me habéis hecho mirar cosas que no tocaban. Vale, el número 7. Otro que he puesto que digo, no sé si este está bien puesto aquí, me lo voy a ir poniendo para que no se me olvide. Ray Allen, ahí va mi número 7. Un jugador que está Vaya. ahí en medio. Que pues la verdad es que lo he tenido entre fuera del top y en el número 7, ni más ni menos, que no es poco. Considero que es un jugador. También yo pongo en el global también al jugador, es decir, lo importante es lo que hizo en Seattle, que seguramente es a nivel individual su prime, por decirlo así. Pero además es que es una leyenda, Ray Allen, es uno de los mejores tiradores de todos los tiempos. Bueno, lo pasará Stephen Curry, pero actualmente números absolutos espectaculares. Voy a poner imagen, a ver si encuentro imágenes en Seattle de Ray Allen, porque, claro, es un jugador que ha estado en un montón de equipos. ¿Vale? Y os pongo, por ejemplo, aquí tengo esto, alguna que no me salte en derechos de autor. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ahí estamos. Ray Allen. ¿Por qué Ray Allen? Vale, lo que os decía. Un jugador que estuvo en Seattle, elegido en el draft por Milwaukee. Eso sí, entró en el traspaso que llevó a Gary Payton a Milwaukee, ¿vale? Entre otras cosas. Que jugó en Seattle concretamente 5 temporadas. No son muchas. Pero que promedió en Seattle 24,6 puntos por partido. Con porcentajes de acierto en el triple del 44%. No, eso es de tiros de campo del 44%. En triples del 38%. ¿Vale? Tirando un volumen alto de triples. Tiraba 7 triples por partido en Seattle. Algo que durante las temporadas, pues eso, principio del 2000 era muchísimo. Lo dicho, que fue All-Star en Seattle todas las temporadas que estuvo, si no veo mal, sí, todas las temporadas que estuvo en Seattle fue All-Star, pues eso, una, dos, bueno, contando la temporada en la que llegó, que esa no fue All-Star, no se considera All-Star en Seattle, pero fue 4 años All-Star en Seattle, que promedió más de 24 puntos por partido, jugador Hall of Famer, 10 veces All-Star, 2 veces campeón de la NBA con Boston y con Miami, fuera de Seattle, evidentemente, pero lo dicho, a nivel general es un jugador muy leyenda, 2 veces All-NBA y incluido en el quinteto de rookie la temporada 96-97, eso sí, en Milwaukee. Pero ahí he puesto a Ray Allen. Fuera de mi órbita habitual, porque suelo tirar mucho por los jugadores clásicos, pero básicamente porque me quedaba un top en el que había solo básicamente jugadores de la generación de Gus Williams y compañía, ¿vale? De los finales de los 70, principios de los 80, y luego jugadores de la generación que todos conocéis, de los Sonics, de principios de finales de los 90. Así que por poner un poco a un jugador de la última, en realidad es el jugador más joven, por decirlo así, de mi top, ahí ha quedado Ray Allen. Sin más. Más moderno, Sí, el más sí. moderno de mi top, sin duda. Era por poner a un jugador de una generación que fuera. Estuvo, la verdad, estuvo en Seattle. Creo que época muy irregular. Un año iban a playoff, el otro año. Un año iban a Sí, playoff sí, y sí, sí, sí. competían contra los Spurs. Y al año siguiente ni se clasificaban para playoff. Era una época convulsa. Pero es un jugadorazo, Ray Allen. Así que ahí ha estado, en mi 7. Alto quizá, pero. Jugadorazo. Sí. Perfecto. Leo un poco el chat y te pregunto por tu número 6, ¿vale?
Vale. A ver, en qué se meten. Que si no te enteras del 2K, Juli no mete. A Rindur me dejaría. Hostia, a Rindur, tío, sí, señor, tío. Rosange, Don Jesus, Shuttlesworth. Bueno, me he perdido cosas, ¿eh? Me he perdido cosas aquí en el chat. No, es coño. Vale, aquí lo hemos dejado. Empezó una hora más tarde por la descalificación. Impresionante. Sí, impresionante. Ya digo, no me interesa, ¿eh? El Cronus Zen es famoso. El Cronus Zen es el mando trucado, ¿vale? Es famoso, sí, señor. Los que hacen todo verdes. Exacto, todo verde. Los comentamos disquitos. Fernández comenta: J ha puesto un tuit hoy. Es un volantito que lo pones en el mando y es la leche. Trucado, trucado. Sí, el volantito para jugar a juegos de coche, sí, señor. Muci nos comenta. Perdona. Tiene cojones, que haya que encima trucar el mando para ganar al, o A sea, mí, ya digo, yo he supuesto que era old gen, primero porque justo antes, es que era next gen, porque antes de que se hiciera el campeonato se hablaba, mucha gente que no parchea en la moto, porque ya llegaba un punto que lo hacía todo el mundo, tenés esos online is que la gente te juega cinco abiertos y la moto. Mucha sí. gente, mucha, no toda. Y me lo preguntaba gente, y yo les dije, hombre, para antes del campeonato parchearán la moto. O sea, o la parchean antes del campeonato o no la parchean. Porque ya pasó el año pasado con algún glitch que había en el gameplay que lo tocaron Sí, para cuando, ¿no? ¿Te sí, acuerdas, sí. Julio? Había un crossover por detrás de la espalda o algo así Eso, que el era. behind the back chetado del año pasado, sí, señor. Que lo Exacto, chetaron, sí. o sea, lo parchearon justo para el campeonato porque era de broma. Y entonces yo dije, pues lo parchearán para antes del campeonato o ya no lo parchearán. Y como no lo han parcheado, pues. Yo inocentemente, pensando que era una empresa seria, pensé, pues habrán hecho el campeonato en Next Gen, porque eso no es razonable. Y se ve que sí. Pues ya está. Nah, no hay más. Don Jesus Shuttlesworth, San Lázaro Rayán entra en Sonics, Bugs Hit, Celtics, y no porque hay mucha. Celtics no porque hay mucha tralla. Lo que dice Juanmi está de acuerdo conmigo. Rayán es tan bueno que puede entrar en un top 10 de los Sonics. De los Sonics y de los Bugs, yo creo que por supuesto. Al menos a mí me ha entrado, pero ya digo, puedes no meterlo, ¿eh? Porque estuvo solo 4 años en Seattle. Eso es lo que me ha hecho a mí pensar en quizá casi dejarlo fuera. Y puede que Julio lo haya dejado fuera precisamente por eso. Ya lo veremos. ¿Vale? Vamos con tu 6, ¿será, Julio? Con mi número 6, 6. pues fíjate, Adelante. yo pensaba que iba a ser polémico tenerlo aquí y me has superado, pero yo he puesto de 6 a Ray Allen. El 6 a Ray Allen, ¿ves? No íbamos tan mal, Julio. Me alegra que lo hayas No, puesto ahí. precisamente por eso, porque es un jugadorazo Claro, hombre. que jugó muy buenas temporadas. De hecho, sus mejores temporadas las jugó en Seattle, aunque es verdad que en Milwaukee pues era una pasada también con Glenn Robinson, con Sam Cassell. Era muy bonito de ver ese equipo también. Y en Seattle, pues jugó muy bien. Y es lo que has contado tú. La putada es que lo traspasaron por Gary Payton, que esto me dolió. Sí, Fue eso es lo que una tiene ahí, ¿no? Esa espinita que tiene ahí. espinita, sí, porque claro, me dolió verlo en Milwaukee. Y bueno, en fin. Pero el caso es que eso, lo que has dicho tú, así como algo más, es decir que tuvo un debut, el mejor debut creo que fue, la historia de la franquicia, con 26 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias. O sea, que es un triple doble en el primer partido que jugó con El Seattle. mejor debutante de la franquicia, se puede decir. Sí. Y bueno, nada más. O sea, creo que su máxima anotación fueron 54 puntos, que se quedó a 4 del récord, que lo tenían Fred Brown. Y bueno, poco más que añadir a todo lo que has explicado. O sea, jugadorazo. Bueno, yo me imagino que tú también. Algo habrá tenido que ver la película esta, He Got Game, que está con Rosario Dawson. Correcto, te iba a decir, es que, mira, me lo has quitado, Julio. Para mí es el Es que mejor te iba. actor de la historia, Ray Allen, no lo he dicho, te lo iba a decir justo. Es el mejor actor de la historia porque sale en una escena con Rosario Dawson Hombre, haciendo salen unas cositas. escenas cojonudas Una con escena Rosario muy Dawson. O sea, bonita. muy bonita. Sí. En ese Sale en la Washington. peli la que es el hijo de Denzel Washington, además. Sí, Hombre. casi nada. Sí, Sí, sí. ahí estamos. Ya merecía estar en el top 10, sí o sí. O Sí, sea, además. si hubiera. No sé, perdona, sí, adelante. Nada. Aunque hubiera metido 2 puntos por partido, ya solo por eso. Claro, que iba a decir que la gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, pero los Sonics tuvieron los primeros Splash Brothers. Realmente los primeros Splash Brothers fueron Ray Allen y Rashard Lewis. ¿Te acuerdas, no? Sí. Se les conocía como Splash Brothers, si no recuerdo mal, ¿no? Tal cual. Ostras, pues eso no lo sé, ¿eh? Yo diría que No sí, sé, ¿eh? no. Aunque no era O tan sea, es. popular como los Splash Brothers que todos conocemos, de Curry y Klay Thompson, pero yo creo que a nivel prensa ya se decía lo de Splash Brothers. Ah, pues
Puede ser. Esto me suena, me suena. Ahí me pillas. Sí, sí. Behind the Muscle, dice Bernat. Vale, perfecto, pues ahí está el número 6 de julio, que ya digo, yo cuando lo puse en el 7 lo puse con miedo, a palos, y julio, pues más o menos, lo ha puesto en una situación parecida. Sí, sí. Juanmi, se lo hemos leído, Luis, Luigi Padilla, ¿cómo estás, Luigi? Si Julio no mete a Rignor, me dejaría helado, ¿no? Luke Rignor y Antonio Daniel, sí señor, tío. Juanmi, se ríe, Bernat, behind the muscle, behind the back. Ya se va acercando Sam Perkins. Es correcto. Bueno, y lo que dice, veo por ahí los comentarios, veo que Butano que dice que Ray Allen empotraba, y es verdad, ¿eh? O sea, sí, que, además, creo claro, que, es verdad. Creo que participó en un concurso de mates, creo que con Milwaukee, pero sí, sí, era un tío, metía unos mates, o sea, no se le conoce mucho por los triples, pero... No, Ray Allen en sus primeros años, demasiado pronto Ray Allen se encerró en ese rol de catch and shooter, porque en sus primeros 4 o 5 años en la liga era un tío que iba muy bien hacia el aro, pero dunker, muelles, tal cual, sí, sí. Sí, sí, sí. Para mí, la verdad es que para mí se encasilló demasiado pronto en el rol de tirador, porque, vale, era un gran tirador, pero podría haber amenazado en, y a partir de media temporada en Seattle, o sea, media época en Seattle, ya eras un jugador que lo veías siempre saliendo de floppies, siempre, siempre. Claro, era tan bueno en eso que era difícil no buscarlo en esas situaciones en las jugadas posicionales, pero era un jugador que iba hacia el aro, lo que dices tú y lo que dice Butano, espectacular. Y luego, que tampoco lo hemos dicho, pero que tenía un tiro de suspensión de los más bonitos, tenía una suspensión preciosa. Sí, sí, un jugador muy académico y muy elegante, totalmente. Mira, aquí dice Putana, aquí veo tu comentario, lo que decía Ray Allen en Sonic se empotraba, Juan, venga, poner a Brikowski y Potapenko. Bueno, Brikowski era maravilloso con este peinado de sargento de hierro, tío. Vitality Potapenko, sí señor, el Brea, Ray Allen on fire, Summer One, aunque todo el mundo recuerda a Allen como tirador en Sonic, era un jugador súper físico, sí señor. Sí señor, me gusta que estéis ahí. Gran película, Mucientes, bueno, o sea, las 10 mejores películas de la historia son las que sale Rosario Dawson, ¿no? Y en Bucks era también súper físico, luego se centró en el tiro. O sea, en Bucks... Y en Seattle, su primer, segundo año, pero ya digo, fue ahí es donde fue asumiendo un rol muy, muy de catch and shooter. Sí, sí. Mordisquitos, a mí me gustó más su etapa en Bucks, era más joven. Aunque, ya digo, en Bucks tuvo un par de años flojillos a nivel de, claro, rookie. En Seattle es que es top, Seattle es sus años bestias, de lleno. Venga, vamos con mi número 6, ¿verdad? Tu número 6. Vale. Pues vamos con mi número 6, si os parece, que ni recuerdo cuál es, ahora cuando lo vea me acordaré. ¡Hombre! Este ha salido, no hace mucho, además hemos coincidido en algún jugador bastante cercano. Pues eso, lo que ha dicho Julio, uno de los pilares de ese frontcourt que ganó el anillo para Seattle en la temporada 78-79, Gus Williams. Voy a poner imágenes de la que ya habéis visto. Nos hemos cambiado de orden, yo lo he puesto 7-6, Ray Allen y al revés. Nos hemos cambiado ahí, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Sí, señor. Bien, bien. Pues ahí está mi número 6, que ya ha dicho Julio prácticamente todo, ¿vale? Un jugador que estuvo en Seattle 6 temporadas, ¿vale? Sus mejores temporadas, elegido por los Warriors en el draft, pero ya a partir de la temporada 77-78 forma parte de los Seattle Supersonics, es campeón la 78-79 con los Sonics. Eso es muy importante porque tiene joyería y era... Tal cual ha dicho Julio, era la primera opción ofensiva de un equipo, ahí lo veis, de un equipo que tampoco era un equipo de superestrellas, sino que era un equipo muy coral. Dos veces All-NBA, dos veces All-Star. Si os fijáis, tampoco son súper logros, pero porque por desgracia era un jugador muy físico y tuvo problemas de lesiones que le impidieron tener una carrera al más alto rendimiento durante muchos años, pero campeón de la NBA con los Sonics en la temporada 79, en el año 79, incluido en el quinteto de rookies, la temporada 75-76. Lo dicho, un jugador que en Seattle promedió, para ponerlo en valor, 20 puntos por partido y 6 asistencias. Está, pero que muy, muy bien. Habiendo jugado 6 años, pues ahí está, mi número 6. Gus Williams. Perfecto. Nos hemos cruzado, Julio. Sí. Cuando quieras, adelante con tu 5, que estamos ya a medio tiempo. Mi número 5, pues aquí ya te digo, a partir de aquí son jugadores que han sido seleccionados por Seattle en el draft. Y en el número 5 yo he puesto a Dennis Johnson. Sí, y lo he puesto tan bajo precisamente por lo que has comentado tú, porque solo estuvo 4 temporadas. De hecho, yo me había puesto como mínimo que estuvieran 5, por eso no puse a Lenny Wilkins, pero en este caso he tenido que ponerlo, pues, porque claro, fue campeón y MVP de las finales.
79 y jugadorazo, o sea, que bueno, pues eso, no sé cuántas veces en el quinteto defensivo, bueno, promediando 23, 6 asistencias, 6 rebotes, o sea, no sé si en las finales, no sé, un jugadorazo además, muy atlético, un tío que metió, que en las finales, no sé, se puso 14 tapones, o sea, un base Sí, era un gran taponador, sí, señor. Taponador, que mira, esto en las cartas del 2K, siempre lo pienso, digo, ¿por qué no le ponen un poquito más? O sea, ¿no? Porque Cuando le ponen. no lo saben, no lo saben. Ellos que saben de básquet, ¿qué van a saber? Es verdad. Pero una pasada, o sea, una pasada a nivel físico. Sí, o sea, un jugadorazo, pero la pena es eso, que estuvo muy poco tiempo, pero bueno, fue un tío que eso, que lo seleccionaron en un puesto muy bajo Segunda y ronda. cuidado. Sí, o sea, eso, segunda ronda y el tío pues lo ha hecho un carrerón. Una pena, pues como sus problemas con adicciones y demás. Un jugador que encontró, tenía lo que tú decías, tuvo durante la carrera bastante fama, bastantes problemas de como de ego y de, ¿cómo decir?, de disciplina dentro de los equipos. Curioso, porque mucha gente lo conoce a Dennis Johnson como un jugador, el de los Celtics, súper disciplinado, súper defensivo, de rol de equipo, y muy fiable. Pero justamente el Dennis Johnson de los Sonics y el Dennis Johnson de los Suns, de Phoenix, era un jugador que era como un poco díscolo. Era chupón, increíble, ¿eh? O sea, pegó un cambio. Cuando llegó a Boston, pegó un cambio que como que encontró su sitio y a partir de ahí fue un jugador completamente distinto. Sí, Era sí. una superestrella, por decirlo así, o tenía aires de superestrella y nadie recuerda ese Dennis Johnson realmente. Sí. O sea, un jugadorazo. Que se marcó unas finales, lo que decía Julio, de 22 puntos por partido, 6-6, ¿vale? 22-6-6 en las finales. Puedo mirar por aquí, tengo el box score de las finales, pero lo que decías tú, recuerdo que metió muchos tapones. Ahí por ahí lo tengo. Dos tapones y medio por partido en las Joder. finales. Es que, tío, es Estamos hablando de un un base, ¿eh? glutón. O sea, Sí. cuidado, ¿eh? Solo le O superó en sea. ese. Bueno, es que de hecho, el único que metió tapones en esas finales fue él y Jack Sigma. Todos los demás, claro, evidentemente. O sea, dos tapones por partido, sin contar que robó dos balones por partido. O sea, era un jugador espectacular. Esa final fue clave, Dennis Johnson. Sí. Sí. Ahí va Ya. el número Dime, dime. 5 de julio. ¿No? Sí. Vamos a leer un poco el chat rápidamente. Venga, Luis, ahora vuelvo, cambio de habitación y en dispositivo voy a ponerme de consola para el top 5. Perfecto. Bernat, Dennis Johnson 5 no. ¿Me da algo? Bernat, ¿lo hubieras puesto más bajo o más alto? Jugó poco tiempo en Seattle, ¿eh? Lo dicho. Sí. Justo. O sea, lo que ha Es dicho justo. Julio. Está elegido por Es Seattle. ¿No, Julio? por eso, ha sido. Sí, o sea, y ha sido por eso que ha caído en mi ranking ha caído al 5 por eso, porque jugó poco tiempo, pero. Y porque tienes que poner a otra gente, ojo, porque tú dices, Claro, oh, lo claro, pondría en claro. el 3, claro, y a quién pones, o sea, ¿no? ¿Qué pones? ¿Cuatro jugadores en el Claro, 3? claro. Es que es eso. Ese es el tema. Sí, eso es lo guapo de hacer los top, que tú dices, este jugador es, buah, bestial, lo pondría entre el top 3, y luego te empiezan a salir jugadores y dices, pues lo tengo que bajar, lo tengo que bajar. Sí. San Lázaro, joyería y MVP pesa mucho, aunque sea pocas temporadas, sí, señor. Joyería quizá en Boston, joyería en Los Ángeles, Lakers, quizá no pesaría tanto, pero joyería en Seattle tiene que ser muy importante porque es que tienen un anillo. Claro, eso Tiene que es. ser muy importante. El chico negro con pecas, Bernat, ¿te hablas de Ray Allen? ¿Puede ser? No, Eliezer. de Ah, Dennis Dennis Johnson, creo Johnson. que habla Claro, de que era sí. pelirrojo, ¿no? Es una mezcla Sí. racial. Sí, tiene razón, sí. Sí, Bernat. El Leiser nos comenta élite defensiva Dennis Johnson, pero sobre todo el Dennis Johnson de los Celtics. Ojo con eso. Mooney, DJ, un competidor nato, sí, señor. Juanmi nos comenta, yo sé de uno que tiene aún el récord de puntos por partido en playoff y bien alto. Bueno, Juanmi, ¿quién será? Brikowski. Luego sale. A ver, pero fue clave para el único anillo, es como en mi franquicia Bill Walton. Pues sí, por ahí iríamos. Bill Walton tiene más fama porque Bill Walton caía bien, curiosamente, pero estaríamos en esa comparación. Vale, este ha sido el número 5 de julio, ¿vale? Vamos con mi 5, que creo que lo tengo actualizado el suyo. Sí, tengo apuntado todo, vamos bien, porque luego os haré votar perfectamente eso. Vamos con mi 5, que ha salido también por aquí. Yo lo he puesto bastante más arriba. En este no hemos coincidido mucho con Julio, aunque ha entrado en el top y tiene que entrar en el top, que es Spencer Haywood, ¿vale? Lo voy poniendo. Spencer Haywood.
simplemente porque fue la primera gran estrella de los Sonics, ¿vale? Eso es, evidentemente tiene peso. Voy a poner imágenes de él. Spencer Haywood, ahí está. Y lo que se comentaba justo por aquí, este vídeo es, creo que es muy, muy corto, voy a poner uno un poco más largo. Ahí estamos, esto no... un jugador, la verdad, infravalorado. Por lo que fue en sus años buenos, lo que hemos comentado con Julio, es un jugador que cambió la forma de contratar entre la ABA y la NBA. Estamos hablando de principios de los 70. Los equipos se peleaban por los talentos. Los equipos de las franquicias de las dos competiciones se peleaban por los talentos que estaban disponibles para entrar a la liga. Era una época en la que el que se quedaba con buenos jugadores pues mantenía la liga viva, y el que no, pues igual tenían que cerrar la liga. Para mí, Spencer Haywood, pues de hecho, eso, a nivel general es un Hall of Famer, eso es importante. Sus mejores años de largo son en Seattle. Los años en Seattle, que son después de jugar una temporada en la ABA, aunque espera, estaba en Denver, sí, en Denver, que eran los Rockets, pero que en esa época todavía estaban en, o sea, la franquicia de Denver, que luego creo que son los Nuggets realmente. Al final, lo dicho, sus mejores años son de largo en Seattle. A ver si encuentro aquí la chuleta que tengo apuntada de él. Jugó en los Seattle Supersonics 5 temporadas, promediando 24,9 puntos por partido y 12 rebotes. Tiene temporadas de 29 puntos por partido, 13 rebotes. O sea, era los años que estuvo en Seattle, era una auténtica bestialidad de jugador, uno de los mejores jugadores de la liga. Luego, por la cabeza y por drogas, alcohol y todo ese rollo, pues tuvo una carrera bastante más decadente, por desgracia, porque estaríamos hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, sin duda, que ya digo, sus años buenos son en Seattle, son 5 añitos solo, pero son años espectaculares, y además, lo dicho, es un jugador que a nivel fama, a nivel mediático, etcétera, en los 70... tuvo mucho impacto por eso, porque con 20 años era una superestrella ya, algo muy raro, y que cambió normas en cuanto a, ahí lo veis precisamente en estas imágenes, en cuanto a incorporación en la liga. Básicamente entró en litigios con la NBA porque entraron, recuerdo haber leído, entró, el tema se llevó a los tribunales ordinarios porque, digamos que se llegó a, el mismo Spencer Haywood llegó a denunciar a la NBA porque, por cómo lo hacían para impedir que un mayor de edad no pudiera competir en su competición, y eso obligó a cambiar normas, etcétera. Así que en eso, en cuanto a su impacto como jugador, para mí el número 5 ha sido Spencer Haywood. Ahí está. Sí, muy, muy bien. O sea, yo cuando lo puse tan abajo, era consciente de que... Al final lo importante es que entre en el top 10, y ahí está. Claro. Y luego este te lo digo también de memoria, ¿eh? O sea, no lo estoy mirando porque no... Pero este es el que tuvo movidas en los Lakers. Sí, este jugó en los Lakers, sí. Contrató, pero que no quería contratar a un sicario para que se cargara el entrenador. Me parece que sí, me parece que sí. Esa historia la recuerdo, lo que no sé si es Spencer Haywood, pero creo que sí, 90% sí, Julio. Sí, vale, sí. Vale. Bueno, pero que, o sea, imagínate la cabeza de... Este. Era un zumbao. Digamos que no tenía la cabeza muy bien amueblada, para nada. Pero bueno, sí. Pero era una mala bestia, ¿eh? Logros generales, 4 veces All-NBA, 5 veces All-Star, Hall of Famer, campeón en el 80, precisamente con los Lakers, ¿no? Sí, campeón en el 80 con los Lakers. Ahí ya... Ahí es donde empezó a asumir un rol secundario que le tocaba por además creo que jugó en Italia, puede ser, sí, jugó en Italia después de esa temporada en los Lakers, se fue a Italia y luego volvió para jugar en los Bullets con 30 y pico años y bastante buen nivel, así que sí, esa historia creo que es de Spencer Haywood. Bueno, jolín, vaya. Bueno, pues muy bien, perfecto, pues con tu 4 vamos. Bueno, pues mi 4, el gran Jack Sigma. Hombre. Aquí ya estamos, o sea, ya son palabras mayores, todo 5, 4, o sea, esto y sí, o sea, el pivot titular en el campeonato y con muchos años en Seattle, creo que, bueno, fue seleccionado el número 8 del draft del 77, estuvo en el primer equipo de rookies, estuvo 9 temporadas en los Sonics con promedios de casi 17 puntos, 11 rebotes, 16,8, 10,8. Campeón, y además era un jugador, curiosamente, de los jugadores altos que tenía muy buen porcentaje de tiros libres. O sea,
Que esto era un pivo era muy especial, Jack Sigma, muy especial. Como un tirito, luego tenía el Sigma Move. Este, el Sigma Move, sí, señor. El tirito este por detrás de la espalda, de, o sea, por detrás de la cabeza, como... Sí, sí, bueno, curioso. Os lo puedo enseñar, y, el Sigma, bueno, Move. Es un movimiento patentado de Jack Sigma. Sí, sí. Sí, sí, mientras lo vas explicando, que... Julio. Y nada, 7 veces suele estar y bueno, un jugadorazo, un clásico, clásico de Seattle y está. Ahí pues, os estoy poniendo el Sigma Move. El número 4, sí, sí. Ahí está el 4 de Julio. El mejor pivot. Sin duda, sí, sí. Pivot puro, sí, el mejor pivot puro de la historia de la franquicia. Después de McElveen, Jim McElveen. Sí. Infravalorado para mí Jack Sigma a nivel general, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, claro. Era un jugador a principios de los 80 sencillamente increíble. Bueno, es que si no de rookie de segundo año sería, fue cuando estaba en esos Sonics que ganaron el anillo, ¿no? Puede ser. Si no fue de rookie, fue segundo año. Segundo año. Sí, sí. Segundo año, creo, sí. Segundo año ya fue All Star, ¿eh? O sea, a ver, esto es lo que digo, esto es un jugador semi olvidado, pero esto es un jugadorazo, ¿no? Un superclase. Jugador de estos de fino, que no era un portento físico, pero que defendía bien y eso, un tío fino. Y una manita. Bueno, mira, pivot muy moderno, de los primeros pivots que se atrevían a tirar a larga distancia, prácticamente. O sea, este jugador tiraba triples, ¿eh? Aunque era muy raro y tal, pero si le dejaban, él tiraba. Exacto. Estamos hablando de los 80, finales de los 70, ¿eh? Además, una permanente preciosa, no es por nada. Exacto. Un pelo hermosísimo. Eso no se valora, ¿eh? Ahí tenéis el Sigma Love. Pues este es el 4 de julio. Voy a leer rápidamente por aquí el chat, ¿vale? Me pongo al día. Estamos ya enfilando, ¿eh? San Lázaro, quedan 4, Kem Sigma, Fred Brown y Peyton. Entre esos se moverán seguramente. Y cifra Frank Bikowski en la mención especial. ¿Me lo compráis? Ah, Juanmi, no me hagas spoilers, tío. Típico jugador que si llega a tener la cabeza amueblada no hubiera tenido techo. Supongo que hablamos de Spencer Haywood. No tenía techo, Spencer Haywood. Sí, sí. Radical, muy buenas, Guillén, ¿cómo estás? Muy buenas. Se me ha olvidado el especial. No pasa nada, Radical, queda subido, tío. Y además llegas con la crema. Exacto, no se te movía la suplencia, ¿verdad que sí, Eliezer? Spencer Haywood. Mooney nos comenta, tuvo movidas en Lakers. Se tuvo que ir a Italia, después del anillo, ¿ves? Se tuvo que ir a Italia, al Venecia, en la temporada 80-81. Sí, sí. Juanmi, quedan 2. Espera, que voy a poner, porque este vídeo es muy, muy corto y así, mientras leo el chat en condiciones, ahí tenemos... imágenes de Jack Sigma. Esto no será NBA, ¿no? Porque es que si pones un vídeo que es en el que sale el banner de la NBA, te lo pilla YouTube, tío, aunque esté en ventana pequeña. Es espectacular lo de YouTube, tío. Luego que por qué la gente se va, ¿sabes? Mooney, podéis ver a Haywood en la final de la Korac Venecia contra Juventud Badalona, efectivamente. Y está por aquí el Breas. Creo que estoy básicamente al día, aunque seguro que me he dejado cosas. Butano, típico jugador que se llega a tener la cabeza amoblada, lo hemos leído. Creo que estamos más o menos al día del chat, ¿vale? Seguimos. Estamos con el número 4, ¿verdad? Tu número 4. O sea, ahora me toca mi número 4, exacto. Mi número 4, lo que he dicho. Esto es, me voy a marcar un Butano. Pero es que me voy a marcar un Butano al único que le permito criticarme esta posición es a Julio. Pero al resto, si me decís que está mal puesto, os diré que no tenéis ni idea. El número 4 es Sean Kemp. Este es mi número 4 en los Seattle Supersonics. Oye, le he quitado la imagen. ¿Cómo te has quedado, Julio? ¿Cómo te has quedado? Frío, ¿no? No, para nada. Os pongo motivos, ¿vale? Os pongo motivos. A ver, no, yo cómo te digo que lo veo lógico, o sea, y normal. Os pongo motivos porque hay gente por arriba, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Porque, sí, sí. A pesar de que sé que Sean Kemp es el jugador de largo en el que más... Solamente es el jugador que más fans ha creado para Seattle, a pesar de que creo que Julio lo es más por Gary Payton que por Sean Kemp. Seguramente es el jugador que más fans ha creado para Seattle. Jugador que llegó a la liga siendo un portento físico, que tenía que ser una estrella dominante, que al final su juego no acabó de desarrollar. Para poner en valor, claro, tenemos la imagen de Sean Kemp como la super estrella de sus años prime, ¿vale? Pero Sean Kemp ha sido... 6 veces All-Star, 3 veces All-NBA, no tiene ningún logro más. Finalista, eso es muy importante. Seguramente
junto con el que todos conocéis, estrella de, y principal responsable de que los Sonics llegaran a esas finales del 96, ¿eran, no? Sí, el 96. Sí, ¿no? 96. Pero, 96, vale. Sí. En Seattle, Sean Kemp jugó 8 temporadas, que son muchas. Sus dos primeros años son poco relevantes, se puede decir. Fue All-Star en Seattle 1, 2, 3, 4, 5 veces. En total, 6 de carrera, 6 veces All-Star, 5 de ellos en Seattle, evidentemente. Promedió en Seattle 16 puntos por partido, 9 rebotes. Si os fijáis, tampoco era. Sí que era un jugador muy espectacular, pero esos Sonics no eran un equipo de estrella, de superestrella Sean Kemp. Es decir, no era como los Suns, no era como Charles Barkley en los Suns, para que nos entendamos, no era como Olajuwon en los Rockets. No. Sean Kemp era. Era mucho más coral. O sea, era un equipo mucho más coral, efectivamente. Estaba Macmillan, estaba evidentemente Gary Payton, estaba Delefes Renf, estaba Perkins, estaba Johnson, ¿no? Irving Johnson, el pivot. Hershey Hawkins, sí, señor. Había muy buenos jugadores y un equipo bastante coral. Sean Kemp era el jugador con los mejores highlights, seguramente, de los 90, o sea, pero así tal cual, espectacular, pero 16 puntos por partido, 17, 18, no era un jugador súper anotador. Para mí, lo único que impidió que Sean Kemp no se convirtiera en lo que apuntaba que tenía que ser, es que no acabó de desarrollar más fundamentos en su juego. Se conformó con ser un jugador súper explosivo, que lo era, súper dominante en eso, pero que se hubiera desarrollado quizá un poco más de tiro, un poco más de versatilidad con el balón, etcétera, se hubiera convertido en un Charles Barkley, una super mega estrella de todos los tiempos, pero se quedó en simplemente un buen jugador, que ya digo, yo vi mucho NBA en esa época, yo veía muchísimo NBA, los Sonics se veían muchísimo, y Sean Kemp era quizá de los mejores jugadores de ese equipo, pero no la superestrella de ese equipo, aunque se marcó unas grandes finales, pues para mí queda bien en el 4. Seguramente muy bajo para mucha gente, pero ahí está mi número 4, sin más. ¿Qué te ha parecido? Me parece muy bien. Bueno, pues cuando quieras, adelanto con tu 3. Cuando acabes con tu 3, leo los hates que hay por aquí. Bueno, voy a combinar. Es que a veces, perdona, pero a veces se corta un poco. Y, ¿sí? O sea, perdona, pues. No sé qué me has dicho. Sí. O sea, cuando quieras con tu número 3. Pues a ver. He dicho que me parecía muy bien lo de Sean Kemp. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto en el número 3. Ah, ¿ves? ¿Ves? Muy bien. A ver, es lo que has dicho tú, básicamente, o sea, jugadorazo y el espectáculo, o sea, puro, o sea, la cosa más espectacular que se pueda ver, sí. Probablemente, junto a Dominique Wilkins y estos matadores, pero una pasada de ver. Pero, bueno... Antonico, bienvenido. Hola, Julio. Un follow. Antonico, gracias. Perdona. Adelante. Nada. Pues eso, que poco más que añadir. O sea, pues eso, pues las 8 temporadas, es verdad que yo, o sea, todos, las mejores temporadas fueron en Seattle. Luego, de largo, sí. Luego tuvo una buena o dos en Cleveland. Una, realmente. Sí, exacto. Que fue All-Star también. A ver, era, o sea, un jugador que era. Era muy top en ese momento. Me acuerdo que en los All-Stars se disputaba el puesto con Malone. O sea, de titular. Creo que alguno fue titular. Bueno, es que era muy... o sea, claro, votaban mucho... o sea, era claro. A nivel mediático más mediático que Karl Malone, tal cual. Claro, y luego era un tío que tenía muy buenos movimientos. No solo... Sí. O sea, tenía mucha clase. O sea, era un tío con mucha clase. O sea, no era solo físico, que obviamente era su fortaleza, pero... Tenía mucho, o sea, potencial, que... muchísimo potencial. Muchísimo. Y me dio mucha rabia que se fuera de Seattle. O sea, el traspaso por Vin Baker y demás, que, o sea, me dio mucha rabia porque este tío con la pareja era... Sí, o sea, la pareja Ken Payton, o sea, es que van juntos. Claro, y fue muy duro. Eso sí que fue muy duro. Porque luego ya el traspaso, o sea, cuando traspasaron a Payton y demás, pues sí, también. Pero en ese momento, que era joder. Además, lo que dices, además, que eso también ha pesado, no lo he dicho en el argumentario. A mí me ha pesado también algo, que es que este señor se fue muy de malas con la franquicia. Se fue muy de malas, pidió más salario, bueno, igual lo merecía, pero tuvo, si no recuerdo mal, firmó renovación de contrato justo antes de la burbuja que provocó el lockdown de no sé en qué año fue, ¿no? El año del parón. Sí, sí,
Sí, me suena algo de eso, sí, Firmó pero contrato justo antes, y entonces como que se cabre, firmó contrato antes de la burbuja que provocó ese lockdown. Entonces hubo jugadores jerárquicamente inferiores a él que cobraron igual o más que él. Entonces eso le provocó malas. Empezó a comerle la cabeza y, epa, lo dicho, se fue de malas con la franquicia porque en todo momento consideraba que él merecía mucho más dinero. Pero ya digo, negoció mal su contrato porque pues, hizo la renovación justo antes de la burbuja que provocó el lockdown. Y luego a partir del lockdown volvió de ese parón, ya en Cavaliers, volvió de ese parón de la liga, que estuvo media temporada sin jugarse, si recordáis. Volvió con sobrepeso y sin, según de incluso, lo recordarás, según manifestó él mismo, con... sin amor por el baloncesto, había perdido las ganas de Sí. jugar. ¿Recuerdas? Sí. Además tuvo muchos problemas de alcohol. Tienen 200.000 hijos. Tiene más hijos que Julio Exacto, Iglesias. tiene creo que 11 hijos. Sí. Algo así. Y me acuerdo que estuvieron a punto de traspasarlo por Pippen. ¿Te acuerdas tú de eso? Sí. ¿Qué hubiera pasado, eh? Sí, exacto. Bueno. Aunque lo de Pippen, tela, porque fue elección de Seattle y manda cojones. Exacto, Eso Pippen sí. fue elección de Seattle, sí señor. Eso sí que fue duro, ¿eh? Eso sí que fue duro también. Sí. Pero bueno, pues este es mi número 3. O sea que Perfecto. tampoco, quiero decir, si te matan a ti, a mí también, porque Tampoco hemos estamos en el mismo diferido año. tanto, exacto. Vamos a No, escuchar... Perdona, Didi, adelante. no, no, que ibas a leer, ¿no? Sí, voy a leer el El... chat a ver cómo si nos han metido palos. Aunque veo que hay gente que dice que es razonable, ¿eh? Está bien puesto, nos Hombre. comenta San Lázaro. Kamonagi nos comenta, yo creía que era Macmillan. San Lázaro le mete los palos ahí. Pam, 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 el Breas, de Alegría, vais a ver a Heywood en la final. Eso lo hemos leído, perfecto, estoy poniéndome al día. Está bien, Lee, ya sé a quién vas a poner por delante, me falta el orden. Exacto, igual que Julio, yo creo. A ver, Julio, que no se canta. Son los M's, las Reebok Kamikaze de Sean Kemp enamoraron y es el top 3 del Lemba. Lo ha puesto ahí. San Luis, que es decir, San Perkins. Me tenéis en ascuas en el orden de los que quedan. Sigamos ahí directos. Va, Sean Kemp la metía de todas formas. Sí. ¿Ves? Luis ya está haciendo referencia, irónicamente, a lo que acabas de decir, Julio, que es que. El Joder. empotrador, nunca mejor dicho. Está claro que es un tío que llegó a la liga muy demasiado joven, no tuvo la formación que debería y era un talento desbordante, yo creo que desaprovechado en parte por su poca formación, en parte por su cabeza. A ver, un tío con 11 hijos, que pierde el amor por el baloncesto, que viene con sobrepeso, además tiene anécdotas con que se ve que le pillaban con chuches en los entrenamientos y, o Sí, sea, es cosas verdad. muy raras, un personaje. Sí. Que molaba un montón, un jugador muy de atraer a la gente a un deporte o a un equipo concreto, efectivamente. Que era el típico que te atraía hacia los Sonics. Pero luego te pones a mirar fríamente su impacto realmente en el equipo y era de los dos mejores del equipo, pero tampoco tenía el rol de superestrella que tenían otros jugadores en sus equipos respectivos. Mordisquitos dentro y fuera de la cancha, efectivamente. Summer One. Fue a varios concursos de mates y por una cosa u otra siempre se comía los mocos. Yo recuerdo perfectamente de ver de pequeño, me impresionó muchísimo porque en su año rookie, creo que fue, ya participó en un concurso de mates en el que, además con un aire muy sobrado, ¿no? Muy, 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 muy canalla, hacía unos mates, que es que... Es que el tío era alto y tenía unos muelles espectaculares. Iba sobradísimo, sobradísimo este tío. Jerry Krause lo quería en Bulls por Pippen, lo que acabas de contar, pero volvió Jordan de la retirada y no se consolidó el traspaso porque Jordan exigió a Pippen y Phil Jackson en el equipo. Lo que dice Juanmi, tal cual, lo que tú has dicho. Sí. A Cavaliers ya fue el que se comió a Sean Kemp y a Orlando el que se comió a Sean Kemp. Sí, en Cavaliers se engordó muchísimo, lo dicho, vino con sobrepeso y sin amor por el baloncesto. Y luego en Portland y en Orlando pues era un jugador ya semi-retirado. Top 5 nos comenta J también de comer hamburguesas en el asiento de atrás del autobús. El señor de las alturas le llamaban Rayman, sí señor. Vale, Eso ¿dónde es. estamos? En tu 3, voy con mi 3, ¿vale? Con tu tres, exacto. Espera, voy a actualizar el documento, no sé que se me haya dejado algo. Jack, tu número 4, mi número 4 ha sido Sean Kemp, efectivamente, y el tuyo en el 3, Sean Kemp, ¿vale? Y aquí ponemos a Sean Kemp también. Y vamos con mi número 3, que es Fred Downtown Brown. Ojo, esta es una elección muy, creo que muy rara. Y he puesto cosas en la balanza. De las que hablaba Julio precisamente, ¿vale? Fred Downtown Brown, Fred Brown.
Era realmente, Fred Brown era realmente el sexto hombre, básicamente por la competencia que tenía en el backcourt en su época, ¿vale? Campeón de la NBA con los Sonics, joyería, capitán de ese equipo y líder completo. Hay que zambullirse un poco en la historia de los Sonics para conocer la relevancia de Fred Downtown Brown. No sé si al final lo habrá puesto o no, Julio, pero estamos hablando del sexto hombre de ese equipo, ¿vale? Tampoco, y además a logros individuales no destaca tanto, pero he puesto en la balanza cosas de las que hablaba Julio justamente antes. Una vez All-Star solamente y campeón en la temporada 79, lo he dicho, sexto hombre. Downtown porque era de los primeros jugadores que tiraba a larga distancia, de hecho estaba en la liga cuando ya se implementó la línea de tres, aunque era muy veterano, que ha pesado muchísimo para mí en el tema de Downtown Brown tan alto, Fred Brown tan alto. Primero una digamos, proficiencia, ¿no? Un amor personal que le tengo a Fred Brown, porque yo he visto muchos partidos de los 70 a través de YouTube, evidentemente, pero he visto muchos partidos y me encantaba este jugador. Tenía un tirito muy chulo a media y larga distancia, pero lo dicho, capitán de esos Sonics campeones, un jugador que promediaba aproximadamente, aunque en sus buenas épocas, 20-21 puntos por partido. No era para nada un jugador secundario, ¿vale? Estamos hablando de un jugador que de carrera tiene 14 puntos por partido, pero tiene años de 23, 21, 17, 16 puntos por partido. Y sobre todo elegido en los Sonics, por los Sonics en el draft, primera ronda, sexta elección en el draft del 71, y toda su carrera, toda, absolutamente toda su carrera en Seattle hasta los 35 años. Es un son of the city, es un hijo de Seattle. Esto es un auténtico supersonic, y para eso, sobre todo por eso, y por el anillo y la joyería, evidentemente, he puesto a Fred Brown en el número 3. ¿Qué te parece? Es que, ¿qué te voy a decir, tío? Si es que estamos todo el rato igual. Tú lo has puesto en el 2, a Fred Brown. Pues sí. Ahí estamos. ¿Ves? Mira, me pensaba que lo ponía a Fred Brown y pensaba, la gente me dirá que si es que era suplente, que si es que tampoco no metía puntos, pero es que, joder, esto es un supersonic de verdad. Bueno, es que claro, sí. O sea, ya, yo... Sí, pues si quieres ya saltamos, ¿no? A mi 2, que es Fred Brown también. Y claro, sí. Es que son 13 temporadas, toda su carrera en Seattle. One Man Club, o sea... One Man Club. Jugado, y toda su carrera, y aparte, bueno, obviamente tenía el récord de puntos. Creo que tiene el récord de puntos en un partido, que fue en 58. O sea, tiene muchos récords. Era el máximo anotador de la franquicia hasta que llegó Gary Payton. Y lo superó, pero, o sea, y efectivamente fue el primer triplista, por decirlo de alguna manera, de la NBA, que eso también quieras que no, porque fue cuando se instauró la liga, la línea de tres, y fue el primer gran tirador con porcentajes buenos. Obviamente no tiraban mucho en aquella época, pero bueno, tuvo un porcentaje casi del 45%, creo. O sea, una burrada, pero... Fred Brown en los 70 tiraba... De la distancia de triples sin preocuparse por la línea ni por nada, ¿eh? O sea, tiraba de 7 metros como si nada. Este claro, tío. Y eso quieras que no, era. O sea, fue revolucionario. O sea, era distinto. Era una cosa distinta en esa. Tú que si has visto muchos partidos de los 70, yo no he visto tantos, pero he visto. Pues eso, ves cosas distintas. Y bueno, y un tío muy querido. Sí, cuando todo el mundo tiene tendencia a ir hacia el aro, acercarse lo más posible, Fred Brown. Tiraba desde los, sobre todo desde las esquinas, espectacularmente. Sí, sí, o sea, es un superclase y bueno, pues es lo que has dicho tú. Para mí también ha pesado que sea un histórico, sobre todo por todas las temporadas que ha estado y que ha tenido relevancia. O sea, aquí en este top ha habido jugadores, o sea, yo me he dejado fuera, por ejemplo, a Nate McMillan, que también es un jugador que ha estado toda su vida en Seattle y demás, pero no ha tenido, siendo un buen jugador, un defensivo muy bueno y claro, bueno, en un ranking un poco más amplio se hubiera puesto, pero... Igual claro, entraría en un 15, McMillan, por decir algo. Por ejemplo, pero claro, si había que poner un tío que ha estado toda su vida y un montón de temporadas, pues era este y bueno, pues hemos coincidido más o menos, o sea, me alegro. Sí, sí.
Muy bien, pues ahí está Fred Brown. Hemos puesto en valor a un jugador que seguramente el gran público, aunque aquí hay gente que sabe mucho. Mira, de hecho nos están dando la razón, ¿eh? Lo conoce. Downtown me parece perfecto, nos comenta Luis. Tenemos la bendición de Luis. Chaps, bueno, Durán. Chaps, no hemos contemplado OKC, sí, ¿vale? Ya sé que entraría en el de la franquicia al completo, pero no lo hemos contemplado. Alguien se adelantó, nos comenta el del Parra. Es que en el equipo que solo tiene un anillo pesa mucho más la joya. Y claro, si es que es así. Además, 13 años, Claro. One Man Club. Eso no tiene precio. Claro. Mira, Butano nos comenta, es que Brown representa la importancia del sexto hombre al máximo nivel. Eso tiene que pesar mucho. Sí, 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 señor. sí. Es que tiene toda la razón. Además, es lo que comentábamos antes, que esos Sonics eran un equipo. O sea, esto era equipo. Y ahí tenía mucha importancia, pues eso, un sexto hombre. Que, ojo, que era un rol de sexto hombre, pero este tío jugaba 30 minutos por partido, ¿eh? O sea, era un sexto hombre de mentirijilla. Salía y esos Sonics jugaban muchos minutos con Gus Williams, Dennis Johnson y Fred Brown, que son Sí, sí, prácticamente tres sí. bases. Sí. O sea, jugaba 30 minutos por partido. No estamos hablando de un jugador secundario, ¿eh? Para nada. Es un jugador que salía del banquillo porque se calentaba muy fácil, pero que es un jugador con impacto. Cuando ves partidos de los Sonics, está en cancha todo el tiempo. Además, es el típico que terminaba todos los partidos, todos. En finales apretados siempre estaba downtown en el campo porque era un valor espectacular. Vale, pues este ha sido tu número 2, ¿verdad, Julio? Mi número dos, sí. Vamos con mi número 2 rápidamente. Que ha salido, evidentemente, y simplemente ha quedado más arriba de Fred Brown porque a nivel general en toda su carrera sí que estuvo en más equipos, pero sí que tuvo más impacto en los Sonics y también por gusto personal, el mejor pívot de la franquicia, sin duda, Jack Sigma. Este ha sido mi número 2, y ha hablado Julio de él. Supongo que se lo imaginaba que iba a poner aquí a Jack Sigma porque era el que faltaba. ¿Vale? Voy a sacar imágenes de él rápidamente, aunque ya lo hemos Hombre, visto. lo estaba esperando, digo, como Sí, no lo ¿no? ponga Digo, aquí, no, sí que no que. me mete a Sigma, ¿no? Que no me mete a Sigma. Exacto. No, 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 Sigma, bueno, es que es eso. Pívot especial, un Sí. jugador muy especial. Tío que llegó a la liga, que tenía además como el San Benito de ser un jugador que evitaba como el contacto, porque como era un jugador que salía fuera a la zona, se le catalogaba pues eso, de pívot frágil, pero para nada. Era un tío muy, muy duro que metía bien el codo en la pintura. En los Sí, 70 no sí. se podía ser un jugador soft, un jugador frágil, y que además, pues rápidamente, Hall of Famer, 7 veces All-Star, campeón de la NBA en su segunda temporada en los Sonics, la temporada 70. ¿Vale? Incluido un quinteto defensivo, lo que os decía, que no era un jugador para nada que no se cortaba en defensa y que fue elegido por los Sonics, evidentemente, eso también pesa muchísimo en el draft del 77, ¿vale? Es octava elección. Sin más, no me alargo. Este ha sido mi número 2, Julio. Normal, o sea, lógica. Perfecta, vaya. O sea, Sí, están por completamente. ahí. Si te fijas, en algunas posiciones altas nos hemos movido un poquito, pero más o menos los hemos situado parecidos. Adelante con tu número 1. Sorpréndeme con Frank Wilkowski cuando quieras. Preparaos que viene el 1 de julio. Esto es un momento importante. Mi número uno es Rasar Luis. No, no. El otro es No, Splash Brother. pero es uno de los que se ha quedado fuera ¿Sí? también. Que bueno. Seguro. Sí, es de los que se ha quedado fuera. Pero bueno, obviamente, número uno, mi jugador favorito, Gary Payton. Además, es tu Esto. jugador favorito en general, ¿no, Gary Payton? Sí, general. O sea, sí. Por todo. Y bueno, pues que te voy a. Que, o sea, el líder de la franquicia en puntos. Fue número dos del draft del 90. Por detrás de Derrick Coleman, creo que fue el número uno. Sí. Sí, estuvo 13 temporadas en Seattle, o sea, también una carrera larga en Seattle, aunque luego ha estado en otros equipos. Pues eso, 18, más de 18 puntos, más de 4 rebotes, más de 7 asistencias, más de 2 robos en su carrera en Seattle. Máximo anotador, asistente y ladrón de la historia de los Sonics. Cuarto ladrón histórico de la NBA, creo que, te digo de memoria, pero creo que estaban Stockton, Kitt y Jordan, creo que son los tres Es posible, primeros. sí. Y luego está él. Creo que es el único base que ha sido mejor jugador defensivo del año. El único base en la historia seleccionado como defensor del año.
Como mejor defensor del año. Es posible, ¿eh? Es posible, eso no lo recuerdo. Sé que fue elegido 9 veces un quinteto defensivo y mejor defensor del año. Pero bases no suelen ponerse, es verdad. Nunca. Sí, o sea, 9 veces en el quinteto. O sea, una pasada. O sea, sí. Mejor quinteto de rookies. Que su temporada de rookie no fue muy buena, creo que. O sea, fue mejorando mucho en puntos, creo que empezó con 7 y tal, pero y fue mejorando. Pero bueno, estuvo en el quinteto de rookies. Mejor defensor eso en el 96. Claro, es que te pones a mirar las estadísticas, es que robaba. Y eso que no, el 96 no fue la que más, ¿eh? Pero porque la 96 promedió. Sí. Es la que casi promedió, 3 robos por partido, ¿eh? 3 robos. Es una animalada, tío, 3 robos por partido. Es una animalada, tío. Y bueno, pues eso. Jugador. Claro, es que un jugador con ese impacto defensivo, que es de lo más de mejor defensor del año, siendo un base, que además te promediaba 20 puntos, 8 asistencias, pues es que. Claro. Sí. Un tío súper competitivo. O sea, era de los que, bueno, obviamente rey del trash talking. Un enfermo. Un enfermo que te volvía loco. O sea, debe ser un coñazo jugar contra él. O sea, debía ser el horror. Porque, claro, el jugador de callejero, de muy amigo de Jason Kidd, que creo que le volvió loco, ¿sí?, también cuando, ¿no?, he visto algún reportaje. Creo, ¿no?, que coincidieron en streetball, ¿no?, también jugando. Sí, creo que el padre de Gary Payton entrenaba y era muy... Bueno, es que es de California, Gary Payton, y bueno, de Oakland, y Jason Kidd también, creo. Exacto. Y creo que le machacaba mucho mentalmente, porque claro, este debía ser un pieza. Sí, hombre. Sí. Pero era un tío muy... Tenía un rollo muy chulo de ver, o sea, un flow, una manera de moverse, de... lenguaje corporal que era, vamos, al menos para mí, es de esas cosas que te enganchan. No, Julio, es que yo creo que no hay nadie que le guste la NBA que no sea enamorado de Gary Payton. Estamos en un caso parecido a Scottie Pippen, es ese tipo de jugador que, exacto, no hay nadie que no le guste, porque es que era un canalla entrañable. Esto era... Eso es. Era un canalla, el típico gamberro que te cae bien. Eso es, sí. Tiene una personalidad espectacular, ¿no? A una hora se le ve a veces en la televisión y eso, y tiene cantidad de memes súper, súper divertidos, sí. Por eso, por el tipo de jugador que era. Es un tío súper, ahora le ves como que sobreactúa mucho, que es muy, exacto, exagerado, pero en la cancha era muy, sí, tenía algo muy especial, y luego aparte era eso, con Ken, pues hizo la dupla esta, que era un espectáculo, pues sí. los aliums que ponía, los... Exacto. Sí, es que le venía unos balones, mira, bueno, es que estoy viendo los highlights de aquí de... Una pasada. Sí, juego espectacular. No había duda sobre eso, porque estoy viendo en el chat. Yo ya no, ya, evidentemente también es mi número uno, ¿vale? Ya no lo pongo, voy a leeros un poco. Vale. Me alegro. Perfecto, ¿no, Luis? Hemos terminado el top, voy a leer un poco el chat, ¿te parece? Perfecto. Venga, Downtown, estamos por Downtown, Fred Brown, Eliezer, se nota que hablan dos personajes con criterio y buena elección. Sí, señor, gracias, Eliezer. Juanmi, me parece muy bien, espera, que he puesto esto demasiado fuerte, porque quería poner algo de música de fondo. Me parece muy bien cómo habéis puesto los jugadores, alguna posición por gusto me bailaría, pero muy bien Lee, muy bien Julio, gracias, Juanmi. Me falta Brikowski, que Rodman se lo sacaba de sus casillas, hostia. Sí. Chaps, perdona Julio, ¿ibas a decir? No, que nada, simplemente gracias a los que comentan lo del chat. Y como jugaba al poste, esto hablamos de Gary Payton. Sí, jugaba al poste Gary Payton. Merecidísimo Gary the Glove Payton, nos comenta Luis. Estrella en ciernes desde el instituto. Recuerda esa portada de los Sports Illustrated con Gary Payton en la Universidad de Oregón, que fue nombrado jugador del año porque hacía de todo, punto, rebotes, robos, defensa, una barbaridad. Y cabe recordar la charlita con Jordan de los deportivos. ¿Eso lo recuerdas tú? ¿De qué habla? ¿Sabes de qué habla? No, me acaba de recordar la charlita de Jordan. Con los deportivos, no sé a qué se refiere, ¿eh? Y vuelve a salir Jordan, has dicho Juan. Sí. Bueno, que tenía piques con Jordan, bueno, es que de hecho, eso no es mentira, lo que sale en el famoso momento de Last Dance, cuando Payton se pone sobre Jordan en las finales del 96, Jordan las pasa mucho más canutas, es así. Es así. El que no vio esa final, es así, ¿eh? Tal cual. Sí. O sea, Jordan
a Jordan no lo parabas, como a Karim, como a LeBron, no lo paras, como a Shaq, pero lo puedes desgastar. Y Gary Payton era un, era élite en eso. No se cortaba, era un tío que no tenía corte. Era un descarado, era un descarado. Y le importaba que fuera Jordan o que fuera, daba igual, porque le iba a volver loco, como volvía loco a todos, y a los árbitros y a todos. Se ponía a hablar, y desquiciaba y luego encima jugaba bien, o sea, es que era una pasada. Sí, es que en ataque era un jugador muy, además muy de equipo, ¿eh? No era un jugador para nada egoísta en absoluto, o sea, él tenía claro su virtud y las explotaba al máximo. Sí. Boitano dice, yo siempre he dicho que Peyton representa la mejor del deporte, un tío súper competitivo que no se amedrentaba ante nadie y que peleó hasta el fin de su carrera por conseguir el anillo, que al final consiguió, por cierto, es verdad, en Miami. Consiguió su anillo en Miami, fue a los Lakers y tuvo ese fracaso de la final contra los Pistons y luego al final en Miami, junto a Shaq, ¿verdad? Consiguió el anillo. Sí, Shaq, Dwayne Wade... Sí. Os comenta Blingerman, Cachis, llegué tarde. ¿En qué puesto salió Durán? No hemos puesto a nadie de OKC, Blingerman. Sé que era el filón por ahí, pero no ha caído nada de OKC, ¿eh? No, hemos dicho a propósito. No, yo me imagino que, o sea, la gente también lo pregunta porque obviamente fue drafteado por Seattle. Sí. Estuvo un año en Seattle, sí, pero claro, como solo estuvo un año y fue el rookie del año y fue un temporadón, pero por eso. Claro, es que si hubiera seguido la franquicia, probablemente estaríamos hablando ahora del número uno. Sin duda, sí, hombre. Casi. Pero claro, que por eso no lo hemos puesto. Y además, nos ha pasado a los dos igual sin hablar. O sea, simplemente es que es eso, un año. Jugadorazo, Durán, no lo vamos a descubrir nosotros. Sí, evidentemente. Vale, pues vamos, si te parece, cerraremos aquí, aunque haremos la votación ya, si te parece, y luego ponemos, bueno, me puedes decir si quieres ya directamente, como solo es un entrenador, ¿quién ha sido para ti, si tuvieras que nombrar al mejor entrenador histórico de tu franquicia, de los Sonics? A ver, o sea, obviamente, mejor entrenador histórico por historia sería Lenny Wilkins, pero yo tengo en mi corazoncito, tengo a George Karl. Josh Karl, ¿no? Claro, yo tengo ahí mi corazoncito a Josh Karl. Es que Josh Karl fue un entrenador espectacular. Entrenó al Madrid Josh Karl también, ¿no? Puede ser. Sí, antes de Seattle. Creo que justo antes o... Sí. Sí, entrenó al Madrid. Y claro, pues hombre. Os pongo imágenes de Josh Karl, pero aunque supongo que lo tenéis todo ubicados, es de los grandes entrenadores de la historia de la liga, sin duda. Sí, luego creo que fue, no sé si fue el mejor pagado, no sé si en Milwaukee o... Es posible. Sí, o sea, tuvo temporadas, o sea, que estuvo muy valorado. Fue jugador también, Josh Karl, en los 60, por ahí también fue jugador. Si queréis saber a nivel récords lo que consiguió Josh Karl, aparte de las finales de la NBA, tiene un récord de, bueno, eso es como jugador, entrenó, lo que dices tú, Milwaukee, entrenó a los Warriors también, entrenó a los Nuggets, es de los históricos, entrenadores históricos. Sí. Vale, pues vamos a hacer eso que decía, que es poneros aquí, tu número 2 ha sido, mi número 2 ha sido Jack Sigma, ¿vale? Epa, que lo pongo bien. Jack Sigma, tu número 2 ha sido Fred Brown, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí, Fred Brown. Y aquí, evidentemente, Gary Payton. No me sale en el triple amenaza, cago en la puta. Pero es que yo ni lo he farmeado. No, mira que me gustaría, pero no puedo ir a tumba abierta. No me sale ni en los tableros, ¿eh? O sea, es que además he visto eso, que a mucha gente ni le sale. Entonces ya digo, paso, no, ¿sabes? No. Sí. Es una lástima, porque ya creo que el año pasado tuvimos una carta de Fred Brown y por algún motivo no la saqué, no sé dónde estaba. ¿Te acuerdas dónde estaba el año pasado? Pero sí, hubo... Es que yo pensaba que este año era la primera. A mí no me sonaba nada. Yo pensé, digo, coño, por fin. Yo diría que tuvimos una carta de Fred Brown. A ver qué me dice por aquí la gente, ¿vale? Diría, a ver si me la he cagado como con lo de la moto, ¿vale? Pero diría que me suena, ¿eh? Una carta de Fred Brown. Lo que pasa es que igual a finalísimo de año y por algún motivo no la conseguía, así que sería una recompensa o algo así. A ver si alguien se acuerda. Carl, sin duda, nos comenta Harden por aquí, ¿vale? Os pongo, lo dicho, estos son los top, ¿vale? Estos son los top 10 que hemos hecho, del 1 al 10, ¿vale? Ahí veis el de Julio, que ha puesto a Schrempf en el 10, 9 de Lelis, 8 Spencer Haywood, 7 Gus Williams, 6 Ray Allen, 5 Dennis Johnson, 4 Jack Sigma, 3 Sean Kemp, 2 Fred Brown y 1 Gary Payton. Lo he dicho bien, ¿verdad, Julio? Dale Ellis en el 9, ¿no? Ahora que lo he visto ahí. Sí. Y en el mío, Dale Ellis, Lenny Wilkins, Dennis Johnson, Ray Allen, Gus Williams, Spencer Haywood, Sean Kemp, Fred Brown, Jack Sigma y Gary Payton, ¿vale? Simplemente para ver si así se ve mejor.
Yo creo que si hago un pam, sí, supongo que así lo veréis mejor. Ponemos, os voy a poner para votar el... Lo voy a poner aquí, aquí votaremos mejor, ¿vale? Para votar, ¿qué os parecen? En, a nivel 5 estrellas, ¿vale? Primero, intentando, ¿cómo lo hacemos para no supeditar el voto? Yo creo que como hay que hacer votaciones por separado, no hay más. Voy a poner primero, primero voy a poner el de... ¿Cómo sería por educación, Julio? ¿El tuyo o el mío? Aquí lo importante eres tú, así que voy a poner primero mi top, ¿vale? Votáis primero mi top 10, que es el de la derecha, ¿vale? Lo veis ahí, supongo que se ve bien, ¿vale? A ver qué os parece del 1 al 5, es decir, un 1 suspendido, o sea, un 1 deficiente, un 2 suspendido, un 3 aprobado, un 4 notable y un 5 os parece perfecto el top, ¿vale? A ver si consigo encontrar esto mientras voy charlando. Claro, es que lo que pasa es que lo tengo demasiado grande. Ahí está. La tengo demasiado grande. Iniciar vídeo. Esto fuera, fuera. Hostia, ¿dónde está esto? Hola, no está aquí, no está aquí el, la votación. Pues la tendré que hacer aquí. Bueno, la hago aquí. Vale, nada. Veo, perdona, Ali, veo por el chat que ponen que el señor de los M, Luis, dice que le ha faltado Chambers. Es otro de los que sí, ha es de los que ha quedado fuera también, evidentemente. Eso te iba a preguntar, por si quieres hacer una alguna mención especial, aunque no... A mí me gusta cerrar mira, pues menciones especiales, pues Tom Chambers, Rashard Lewis, Nate McMillan, Hersey Hawkins, Xavier McDaniel, otro que me ha dolido. John Lenny Wilkes, sí, señor, tío. Xavier McDaniel. Otro que se ha quedado fuera también, sí, sí. Otro que se ha quedado fuera con muy buenos números, además drafteado por Seattle. Sí. Y, Paul Silas estuvo poco tiempo. Paul Silas estuvo en esos Sonics campeones. Exacto. Y Ricky Pierce también. Ricky Pierce, sí, señor. O sea, es que ha habido gente para un top 20. Ha pasado gente muy buena. Entonces, sí, claro, sí, era difícil. Bren Barry tampoco lo pondrían los... Y Vin Baker... Es que Vin Baker... Empezó bien, pero se desinfló. Y claro, venía de sustituir a Kemp. Era un tío muy, con mucha clase también. Ahí podéis votar mi... Sí, también, Vin Baker, sí, sí. Ahí podéis votar mi top, ¿vale? De, lo dicho, un 1 suspendido, un deficiente, un 2 suspendido, un 3 aprobado, un 4 notable y un 5 sobresaliente, ¿vale? Y ahora pondremos el de Julio, que ha puesto... Ahí veis los jugadores. Decías, eso sí, se quedan jugadores. Ya digo, para mí Chambers... clarísimamente en un top de los Suns, pero y no ha entrado justito, la verdad, porque Ellis, Chambers, Schrempf, a mí no me ha entrado Schrempf, por ejemplo, porque he puesto a Lenny Wilkins, claro. Y a de Ellis, que también lo has puesto tú. A mí me ha quedado un histórico, a mí me ha quedado un histórico que fue realmente relevante, aunque estamos hablando de los 60, finales de los 60, es decir, primeros años de los Sonics, que es un pivot que se llamaba Bob Rule, un pivot que jugaba, pues eso, en los Sonics de super, super en super, super pañales todavía la franquicia, que es un jugador que si miráis estadísticas estuvo a muy buen nivel, aunque evidentemente, años 60, finales de los 60. Bueno, pues a ver la votación, cómo va, yo no voy a votar evidentemente la votación, mira, hay gente que me ha puesto un 1, no le ha gustado nada mi top, A ver. Hay dos personas que, que han puesto en mi top. Simplemente es cuestión de gustos, ¿eh? Lo que vosotros hubierais puesto. Un 3 con... o sea, aquí es los palos por escrito, ¿eh? Con un 3 el 45% de los votos y con un 4 el 36% de los votos, ¿vale? Y esto estará ya, está a punto de terminar la encuesta. Y ahora ponemos el... yo creo que sí, yo creo que ya ha votado todo el mundo, efectivamente. Y ahora hacemos el top de Julio. Ha ganado un 3, ¿vale? En mi caso, un 3. Encuesta nueva, venga. El top de Julio, ahí lo tenéis. Qué complicado es así, ¿eh? Ahí lo tenéis. Pa, 2, 3, 4 y 5. Y misma mecánica, es decir, podéis votar un 1, la votación más baja, y un 5, la votación más alta. Ahí lo tenéis. Mira, Julio, ahí estás triunfando, tío. Estás triunfando. Bueno, no han caído muchos palos, la verdad. Si quieres, mientras tanto, podemos ir... Son muy parecidas, sí, realmente. Sí, sí. ¿Qué te parece si me dices un par o tres de camisetas que te haya gustado
de tu franquicia a lo largo de la historia, aunque que además es sin duda, yo diría que por camiseta habitual, que seguramente es la que más gusta de la NBA, o de las que más. Sí, o sea, es de las más bonitas. Yo me compré una en el 98, que me fui como una especie de intercambio a San Francisco. Me compré una de Gary Payton, una reversible, que era por un lado verde y por otro blanca. A ver, voy a buscarla. Que era la del 96, la que sale con la aguja, con la... Ahora sí, la del 96 Ahora, ahí la tenéis. Sí. Hostia, he puesto una interfaz que no tocaba. O sea, se habrá ido hasta el audio, perdónate, que he puesto una interfaz que no tocaba. La del 96, esta es la que decía Julio. ¿Verdad? No sé si la ves ahora, Julio, es esa, ¿no? A ver, ¿cómo va esto con retraso? Sí. No la veo, tío. No me sale. Te sale el pantallazo todavía. Te sale el final del vídeo, ¿no? Me sale os leo. Sí. Ah, sí. No me digas, no, ahora no. Ahora ya no, ¿no? Yo lo veo ahí ya. A ver. Pues no, me sale el final del vídeo, sí. Espera. Sí, ahora ya sale, refresca. Yo creo que. Ahora. Vale. Sí, sí, la clásica, la del 96, para que nos entendamos. Esta es la que tengo. Entonces yo compré una que era reversible, que era por un lado así, la verde, y por el otro lado, o sea, le dabas la vuelta y era blanca, la que era la de Payton. Y. Pero, o sea, esta me gusta mucho, pero quizá también la anterior. Es que yo no estoy muy puesto en fechas de camisetas y demás, ya. Pero las otras, creo que justo la anterior, que tiene un diseño un poco más. Más retro. Más, quizá más fino, menos de la que tiene la franja blanca. Bueno, tú dices esta, la que estoy poniendo ahora, la voy a poner. Tú dices esta. A ver. Estoy poniendo ahora, ¿eh? Por cierto, ha salido un 5 en tu votación, ¿eh? O sea, están muy a favor. 50% de la gente ha votado un 5 en tu votación, o sea, un sobresaliente, y un 43% ha votado un 4. Has triunfado, Julio, has triunfado. Bueno, pero no veo, o sea, me parece muy bien y lo agradezco, pero quiero decir, veo diferencia con el tuyo y el ranking. Porque les gusta meterme palos, les gusta meterme palos. Mucho fan de Scrap. Ah, debe ser eso. No, está bien. A ver, es un top 10, ya digo. ¿Es esta? ¿Te referías a esta camiseta, Julio? Sí, ¿no? A ver si me sale. Esta, correcto. Sí, hombre, esta es la clásica de los Sonics, sin duda. Exacto. Vale, pues nada, voy a poner la interfaz. Luego hicieron un rediseño en la que estaba un Ray Allen, incluso creo que fue la primera que tuvo Durán. Sí. Era un rediseño de esta que era bastante parecida. Sí. Era una versión actualizada de. Sí, que salía. Que tenía como unas franjas laterales. No me gusta tanto, me gusta más esta. Pero bueno, son bonitas todas. Sí. Bueno, pues nada, cerraremos así, si te parece. Yo creo que no nos dejamos nada. Voy a leer un poco al chat. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, ¿no? Me parece estupendo. Ahí tenéis precisamente a Tom Chambers. Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Sí. Mira, botad perretes, dice por aquí el Breas. Luigi Padilla, tienes que hacer un top 10 de Nets. Luigi, intentaremos hacer. Voy a ir haciendo, o vamos a ir haciendo, sin más. Tampoco no. Es decir, hasta que se acabe, pero no tengo perspectiva de hacer las 30 franquicias, pero tampoco tengo perspectiva de dejarlo en ningún momento. Vamos haciendo sin presión. Gisas de Triple Menace Offline. Ah, ¿ves, Gisas? La carta de Fred Downtown Brown el año pasado era de Triple Menace Offline. Había que farmearla y te tenía que salir en la bóveda. Y no tocó. Además sería una ópalo también, ¿eh? Yo creo que era una ópalo. O una pink, era una carta alta. Era Gus Williams ópalo, nos comenta por aquí Gisas. Personalmente me ha faltado quizá Chambers, ¿vale? Lo que tú has leído antes. Sí, había un Fred Brown. Fred Brown había pasado en la bóveda. Efectivamente, la gente se acuerda, ¿eh? Luigi Padilla, tienes que hacer de los Nets, los hemos leído. Kamonagi, Bean Baker y Brent Barry. Lo que tú decías, que han faltado a esos. Botad Perretes, el de Julio con Srenf lo botó muy alto. O sea, poner a Srenf ha sido lo que te ha dado la victoria, ¿eh? la clave. Claro, me ha puesto uno a Lee y no me deja. ¿Cómo he puesto uno a Lee? Como he puesto a uno a Lee, no me deja. Que no, Tony, que simplemente supongo que se te habrá bugueado. Esa camiseta es mi fija, sí señor. Están troleando a Lee, nos comenta San Carlos. Conclusión, tienen que volver los Sonics. Efectivamente, resumen del vídeo, tienen que volver los Sonics.
Tal cual. Qué mal escribo en el móvil, motivado por mis dedos por unos, efectivamente. Dedos de señor, de hombruno, de Herculio andaluz. Pues nada, Julio, lo dicho. ¿Cómo te lo has pasado? Estabas diciendo bien. Antes. Me lo he pasado muy bien. Me hubiera hecho gin tonic, lo que me ha faltado, pero... Te lo puedes echar ahora, si quieres. Te lo puedes echar ahora. Pero, nada, muy bien. Muchas gracias a todos, que yo os iba leyendo también y muy guay. La verdad, me gusta pasarme por aquí. Un ejercicio interesante, lo que decíamos, poner un poco en valor a los jugadores de tu franquicia y al final acabar haciendo un top 10, que parece una, al final es un juego, salen top 10 para cada persona, pero es divertido, ¿no? Es divertido, sí. Pues bueno, igual. Chicos, si os parece, cerraremos aquí el directo y ahí echar un vistazo por aquí a ver qué hay. Son las 12, es muy muy tarde, seguramente habrá poco por ver. Está Cuadrado, por ejemplo, si os parece podemos ir a ver a Cuadrado, que es uno de los colaboradores del Pick and Bulls, del Órbita Planeta NBA, ¿vale? Le hacemos una raid a Cuadrado y lo dicho, agradecerte, Julio, que hayas pasado por aquí, que hayas colaborado, que hayas dedicado tu tiempo a hacer este directito. Nada, a ti, tío, muchas gracias y es un placer, ya te digo. Vamos a lo que decíamos, que es hacerle esta raid a Cuadrado, que supongo que estará jugando, voy a mirarlo, porque supongo que estará jugando 2K, juega 2K, evidentemente, aparte de que es uno de los, una de las tres patas del Pick and Bulls. Muy interesante, ¿eh? Vamos a ver al señor Cuadrado, ahí lo tenéis. Está haciendo Pro-Am, creo. Julio, lo dicho otra vez, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, tío. Buenas noches, chat. Un abrazo. Hasta luego.